alcaldesa y a nuestros directivos. En este momento nos encontramos en la Pontificia Universidad Javeriana para presentar los diseños conceptuales del Corredor Verde de la Carrera Séptima, basados en lo recogido por la Administración Distrital durante el mes de octubre, donde se desarrolló la primera fase del diseño de proceso participativo que nutre la visión de este proyecto emblemático para la ciudad. Saludamos también a quienes nos están acompañando desde la virtualidad a través de las transmisiones por Facebook Live de la Alcaldía Mayor y de los institutos, y los invitamos a participar con sus comentarios a través de esta plataforma. Damos inicio a este encuentro, los aliados de la ciudad en este esfuerzo por construir la visión del Corredor Verde. La firma Yale, desde San Francisco, envían este corto video a la ciudadanía explicando el análisis sobre la Carrera Séptima. Buenos días, bogotanos. Me da mucho placer poder participar en este evento y compartir este espacio con ustedes. Yo soy Maki Kawaguchi, directora de Yale. Yale es una consultoría de urbanismo donde nuestra misión es crear ciudades para la gente, siempre enfocando en sostenibilidad, equidad y salud. Y entonces, ¿qué quiere decir crear ciudades para la gente? Para nosotros, esto significa priorizar la experiencia cotidiana de los ciudadanos y mejorar la calidad de vida. Trabajamos por todo el mundo, incluso hemos trabajado en muchas ciudades de Latinoamérica, y hemos tenido el honor de haber estado trabajando y apoyando a la alcaldesa López y su administración en la estrategia para la transformación de la Séptima a un corredor verde. Este proyecto es muy importante porque estamos viendo que en la última década muchas ciudades por el mundo están moviéndose hacia un modelo de ciudad más sostenible, y para eso están repensando el rol de las calles y cómo mejorar la calidad de las calles. Entonces, con este proyecto de la Séptima, la ciudad de Bogotá continúa esa transformación de la ciudad a una ciudad más sostenible, más para la gente, y escribiendo una nueva narrativa sobre la función de las calles. La Séptima es un corredor emblemático, histórico, con diferentes usuarios y características urbanos a lo largo de los 20 kilómetros que tiene. Entonces, es importante reconocer que hacia el centro histórico, la Séptima es un área con muchos institutos culturales donde se ve mucho movimiento peatonal. Esta área es muy diferente en función y tejido urbano que, por ejemplo, la zona financiera y la zona universitaria sobre las calles 60 y 70, o incluso también muy diferente a la zona hacia el norte en las áreas más residenciales. Entonces, es importante que el diseño de la Séptima tome en cuenta estas diferencias que existen, ¿no? Y de esa manera que las soluciones de diseño consideren la Séptima por tramos, donde los tramos reflejen y responden a los diferentes contextos y condiciones que existen. Aquí lo que ven son los diferentes tramos que se identificaron, y lo que ven a mano derecha es la zona hacia el sur, más cercano al centro histórico. También en la visión y la estrategia para el Corredor Verde se identificaron tres pilares estratégicos: la movilidad sostenible, el diseño ecológico y ambiental y el sentido del lugar. Entonces, la movilidad sostenible se enfoca en priorizar a los peatones y ciclistas y el transporte público de tecnología limpia para reducir las emisiones y la contaminación. El diseño ecológico y ambiental se enfoca en conectar a las personas con el medio ambiente, siempre protegiendo el patrimonio natural de la ciudad. Y por último, el sentido del lugar se enfoca en crear más espacios de disfrute y desarrollo de la vida urbana para los ciudadanos. Es importante conceptualizar el Corredor Verde como la armonía de estos tres pilares, ¿no? Y aunque sabemos que la Séptima es un corredor que mueve a muchas personas, también sabemos que es mucho más que solo un corredor de transporte, ¿no? Y que tiene un potencial inmenso de ser un espacio para quedar y disfrutar. Esto es especialmente importante
para el tramo hacia el sur, cerca del centro histórico, donde la oferta cultural y patrimonial es muy presente y ya existe una red de espacios públicos. La municipalidad ha estado haciendo encuestas y recopilación de datos de la vida pública en la séptima para mejor entender cómo los ciudadanos viven la séptima hoy día. Aquí vemos algunos datos que se recopilaron alrededor de la estación del Museo Nacional, donde vimos aproximadamente 830 peatones caminando por hora en la séptima. Esto es un número alto considerando que estamos en la pandemia y hay menos gente caminando por la calle que en los tiempos normales. Y es un número comparable al de otros grandes nodos de transporte internacionales. Por ejemplo, frente a la terminal de embarcadero en San Francisco, se mueve casi 970 personas por hora. Sin embargo, podemos ver en la foto que hay un limitado espacio en las aceras, con elementos que obstaculizan el paso para esta cantidad de peatones. También vimos que más de 250 personas por hora cruzaban la séptima de forma insegura para acceder a la estación. Esto demuestra que hay una necesidad en esta área para crear cruces más seguras y convenientes. Y hay que reconocer que las líneas de deseo de las personas que caminan. En estas fotos vemos estas condiciones peligrosas donde la gente cruza la séptima. Y en cuanto a los usuarios de bici, se contó casi 870 ciclistas por hora. El alto volumen de ciclistas convierte la séptima en una de las vías de Latinoamérica más populares para pedalear. Y para comparar, la avenida Javier Prado en Lima, que es una avenida muy parecida a la séptima, es una de las avenidas principales, solo mueve 6 ciclistas por hora. Entonces vemos que ya existe mucha demanda para los ciclistas en la séptima. Pero como podrán ver en esta foto, la experiencia para los ciclistas puede ser difícil y complicada. Y aquí hay una gran oportunidad de implementar carriles bici que son seguras y convenientes. Y estos datos que están tomados en la zona céntrica demuestra el potencial tan profundo que tiene este tramo hacia el sur como un lugar para la ciudad. Y bueno, para terminar, quería felicitar a la ciudad de Bogotá y la alcaldesa por su liderazgo de tomar este paso tan importante. La séptima es lugar perfecto para continuar esa transformación de Bogotá a una ciudad sostenible, ya que siempre ha sido un lugar que ha mantenido a Bogotá en la vanguardia. Agradecemos nuevamente su participación y le recordamos que este evento está siendo transmitido vía streaming a través de Facebook Live de la Alcaldía, el IDU y el IDEPAC. En este orden de ideas y siguiendo nuestra agenda, le doy la bienvenida a la doctora Claudia López, nuestra alcaldesa. Alcaldesa, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a uno de los días posiblemente más importantes de nuestra ciudad en este periodo. El día en el que pasamos de la co-creación a hacer nuestro sueño del Corredor Verde Séptima realidad. Con la participación de más de 50.000 ciudadanos que a lo largo de estos meses participaron activa y directamente en el proceso de co-creación del Corredor Verde Séptima. Cerca de 7.000 de ellos literalmente co-creando a través de una herramienta de diseño como StreetMix y los demás co-creando a partir de foros, seminarios, Facebook Lives y diferentes iniciativas y talleres que hemos venido haciendo desde el mes de octubre. Como nos habíamos comprometido, hemos hecho una evaluación muy rigurosa con los mejores equipos urbanísticos de movilidad, de diseño urbano de nuestra ciudad, y con la asesoría de una firma, posiblemente una de las mejores firmas de arquitectos del mundo, como Gehl Architects, para hacer lo que todos queremos,
un ícono del siglo XXI de nuestro Corredor Verde Séptima. Hoy queremos mostrarles, como nos comprometimos, el trabajo y la propuesta de diseño conceptual a la que hemos llegado a partir de las 50.000 propuestas y participaciones de la ciudadanía que hemos recibido a lo largo de estas semanas. Empecemos por recordar cómo se enmarca el Corredor Verde Séptima dentro del borde oriental de nuestra ciudad. Es un corredor que hace parte del sistema de transporte público masivo de nuestra ciudad en el borde nororiental. Es un corredor que está comprometido, es parte de la cofinanciación que aporta Bogotá a la primera línea del metro de nuestra ciudad, que ya está contratada y en ejecución, y que llegará hasta la 72 con Caracas. Aquí viene nuestra primera línea del metro, llegará hasta la 72 con Caracas. El Regiotrán de Occidente, que va a conectar a Bogotá Región, también llegará a conectarse aquí en la 26 con Caracas, en la gran estación central, con nuestro corredor nororiental, borde nororiental. La avenida 68, desde Venecia, subiendo por la calle 100 hasta la séptima, de hecho, es corredor alimentador de la primera línea del Metro de Bogotá, tanto en el sur y a lo largo del este eje. Estamos en este momento, la Nación, la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, nos unimos y formalizamos un convenio y estamos en la etapa de factibilidad de lo que puede ser el Corredor Férreo del Norte, el Regiotram del Norte, que también hace parte de este corredor. Y ya sacamos, estamos contratando los estudios y diseños de la que será la cicloalameda más larga de toda América, la cicloalameda del medio milenio, 25 kilómetros de ciclorruta, desde casi la frontera con Ciudad Bolívar, en el Parque El Tunal, atravesando toda nuestra ciudad de sur a norte, paralelo a la primera línea del metro y al Corredor Verde Séptima, hasta la calle 170. Firmamos también con la Nación en este corredor el compromiso de que se amplíe y se eleve la autopista norte, se eleve para poder garantizar la conexión hidrológica y ecosistémica del humedal Torca-Guaymaral, que desde los 50, está interrumpida por la construcción de la autopista norte, que se hizo en su momento sin tener en cuenta al humedal. No solo la vamos a ampliar en carriles, a modernizar, a hacerle ciclorruta, sino que la vamos a elevar para que podamos permitir la conexión hidrológica y ecosistémica del humedal Torca-Guaymaral. Y firmamos también con la Nación, debemos sacarlo el año entrante a contratación, tanto la ampliación y elevación del Autonorte como la ampliación de la carrera séptima, también desde la 190 hasta el límite de nuestra ciudad, la 245 con Soacha, con Chía, perdón. De manera tal que todas estas obras, en el marco de todas estas obras y proyectos, se enmarca nuestro Corredor Verde Séptimo, ¿no?, que irá de nuevo pues hasta la calle 200 aquí, pero con la ampliación que vamos a hacer va a ir hasta el borde de la ciudad y que ya empieza en nuestro centro histórico. Como parte de los estudios también que estamos haciendo para conectar el Corredor Férreo Nerto, está planeado un cable que conecte la parte alta de Usaquén, entre Santa Cecilia, el Codito, para que pueda conectar a la gente de la parte alta al Corredor Verde Séptima y al Corredor Férreo del Norte. De manera que nuestro Corredor Verde pues debe complementar los servicios urbanísticos, ecosistémicos y de movilidad de todo este gran borde nororiental de nuestra ciudad, que es uno de los más importantes y de mayor tráfico multimodal en nuestra ciudad. Déjenme contarles ahora cómo se mueve la gente sobre la séptima en viajes de transporte público. Alguien que arranca en el sur de nuestra ciudad, en el portal del 20 de julio, y quiere movilizarse por la séptima, ¿dónde se va quedando?
y alguien que arranca en el norte, por allá en San Antonio, en el Codito, y quiere movilizarse sobre la séptima, ¿cómo arranca y dónde se va quedando? La gente que arranca, el 100% de los viajes que arrancan aquí, al sur, en el portal del 20 de julio, sobre el corredor de la carrera décima, para cuando llega a la calle 26, ahí se queda más o menos el 10% de la gente. Para cuando llega aquí, un poco más adelante, hacia la calle 34 y hacia la calle 45, ya se ha bajado el 28% de la gente, de los viajes. No pasan más allá, o sea, casi un tercio de los viajes se quedan máximo aquí en la calle 34. Pero cuando llegamos a la 72, ya se ha bajado el 70% de la gente que habrá arrancado en el sur. Es decir, de la 72 en adelante no queda sino el 30% de los viajes sobre la séptima de alguien que arrancó en el borde sur. Ahora, alguien que arranca en el borde norte, hacia la 200, y quiere ir en transporte público sobre la séptima, cuando llega a la 100, se baja casi un tercio de los viajes. Casi un tercio de los viajes se queda en la 100. Cuando llega a la 72, dos tercios de los viajes se han bajado. Dos tercios de los viajes que arrancaron en la 100 llegan máximo hasta la 72. De la 72 en adelante, solo queda aproximadamente un tercio de los viajes. De manera que nuestro corredor séptima, sea que arranque en el norte el viaje en transporte público, o sea que arranque en el sur, tiene unas líneas de deseo, un origen destino en esos viajes, que se va reflejando en diferentes volúmenes a lo largo del corredor. Como ustedes ven, el corredor entre la 72 y la 34, entonces, es un corredor muy intensamente usado, tanto en viajes que se originen en el sur como en viajes que se originen en el norte. Si uno viene del norte, el corredor norte, o sea, el que viene desde la 200 hasta la calle 72, es el más intensamente usado. Dos tercios de los viajes se van a quedar a lo largo de ese tramo. Ahora miremos aquí, tuvimos la oportunidad de verlo cuando nos encontramos en el planetario, vimos muy en detalle, le dedicamos 3 horas a mirar muy en detalle qué nos había propuesto la gente, qué nos había dicho los 7.000 ciudadanos que hicieron diseño en Street Mix, los que encuestamos, los que encuestamos en la calle, los que consultamos en los talleres. Todo ese ejercicio pues lo estamos trayendo resumido aquí en un par de láminas. Si ustedes miran en términos de palabras, de cómo se imagina, cuando le decimos corredor verde séptima a la gente, ¿qué es prioritariamente lo que se imagina? Prioritariamente lo que se imagina es un corredor con muchas zonas verdes, con muchos árboles, corredor seguro, corredor con parques y plazas. La gente no solamente quiere pasar por la séptima, la gente quiere estar en la séptima. Quiere disfrutar la vida cultural, la vida patrimonial, la vida económica, la vida universitaria, la vida comercial del corredor. Quiere que su movilidad sea limpia. Ciclorruta, bicicleta, buses eléctricos son los medios de movilidad que más se destacan como medios de movilidad deseados sobre el corredor. Ciclorruta y buses eléctricos bien por encima de metro, tal vez porque la gente sabe que el metro ya va a ir por la Caracas, razón por la cual pues no va a ir sobre la séptima, pero incluso por encima de opciones como el tranvía. Por supuesto, se imagina un corredor donde la cultura ciudadana y la seguridad permiten que uno pueda estar como queremos. O sea, no solamente hay infraestructura adecuada para estar, sino que las condiciones de cultura, de seguridad, de movilidad son las adecuadas para estar. Ahora, cuando les dijimos, bueno, muy bien, ahora cojan todas estas palabras, usen Street Mix, distribuyan el espacio y propóngannos cómo quieren distribuir el espacio público de la séptima, así está la séptima hoy. Y este es el resumen de las cerca de 7.000 propuestas de diseño que hicieron los ciudadanos en Street Mix. Lo que hicieron mayoritariamente los ciudadanos fue quitarle espacio al vehículo particular y darle mucho más espacio al transporte público. Limpio, limpio, no a cualquier forma de transporte público. Y darle más espacio
a la bicicleta. Dejaron casi igual, una ligera disminución en espacio público peatonal. Pero digamos que aquí el gran sacrificado es el vehículo particular en pro de espacio de movilidad sostenible, o transporte público masivo pero limpio, o bicicleta. Ese es el resumen de cómo redistribuyeron el espacio en los ciudadanos. Y esto es muy importante, porque es que, como lo he dicho yo todo el tiempo, hacer un corredor verde no es pintar de verde el asfalto. Hacer un corredor verde es redistribuir el espacio entre los modos de movilidad más sostenibles y limpios. Y eso es exactamente lo que los ciudadanos hicieron. Pero además no solamente el espacio en formas de movilidad, sino el espacio en formas de disfrute, con más zonas verdes, con más arbolado, con más jardines verticales, con más conexión con los cerros orientales, etc. De manera que los ciudadanos tienen claro qué es un corredor verde, qué hace un corredor verde verde. Y cuando tuvieron que dibujarlo, no dudaron en distribuir el espacio en esa dirección. Ahora bien, ¿cómo nos orientó Gehl Architects? Como lo acabamos de ver, tratamos de reorientar el diseño y la propuesta de diseño conceptual del corredor verde séptima a partir de unos ejes conceptuales básicos: movilidad sostenible, conexión ecológica y ambiental y sentido del lugar, ¿no? Si quisiéramos agrupar todas las palabras anteriores en tres grandes conceptos, agruparíamos esos tres grandes conceptos. Veamos entonces qué nos dijo la gente en cada uno. En el caso de movilidad, la gente que nos, lo que nos dijo fue lo que en efecto hizo: redistribuye el espacio hacia los modos más limpios y sostenibles, priorice a los peatones, garantice el flujo de bicicleta seguro, haga un sistema de transporte público exclusivo. La gente quiere carriles exclusivos para el transporte público, pero quiere la garantía de que esos carriles se usarán para transporte público limpio y que en ningún caso haremos una troncal como la de la Caracas sobre la séptima. No ese modo de transporte público. Quiere un corredor multimodal como consecuencia de lo anterior. Queremos peatones, queremos bicis, queremos transporte público limpio. No estamos eliminando los carros, ¿no? Algunos osados lo hicieron. Ustedes se acuerdan que hubo ciudadanos que propusieron platillos voladores, más o menos, ¿no? Borrando los carros, pero la inmensa mayoría de los ciudadanos no borró los carros. Les quitó mucho espacio, pero no los borró. Y bueno, está bien, es un modo, pero no va a ser el modo principal, a diferencia de lo que es hoy. Por supuesto, conecte, como por ahí empezamos, conecte la séptima como parte de todo el sistema de transporte de movilidad y público de la ciudad en el borde nororiental, por ahí comenzamos. Y haga un sistema de transporte público cero emisiones. En materia de sentido de lugar, este anhelo que tenemos los bogotanos de que nuestro corredor emblemático no sea simplemente un sitio para pasar, sino un sitio para estar y disfrutar. Básicamente lo que nos indicaron es que tuviéramos cuidado y protección del paisaje urbano, del paisaje ambiental, del patrimonio, que en vez de afectar el patrimonio arquitectónico de que está ubicado sobre el corredor, lo integremos a las zonas de disfrute y estar del corredor. Segundo, quisiéramos un corredor que mejore la experiencia para permanecer. O sea, podríamos hacer un corredor solamente con buenos andenes para pasar, pero eso no es suficiente. La gente quiere estar, quiere encontrarse con plazas, con cafés, con alamedas, con un museo de la mujer, por ejemplo, nos propusieron, con exposiciones de nuestras o artesanías de nuestras culturas ancestrales. En fin, nos hicieron muchas propuestas sobre qué entienden por un corredor a escala humana. Con accesibilidad universal, evidentemente, donde todas las formas, todo el espacio y el diseño urbano esté hecho para que cualquier ciudadano, incluso un ciudadano con condición de discapacidad alguna o de capacidad diferencial, pueda estar y disfrutar del espacio. Y donde no solamente el diseño urbano esté hecho así, sino donde haya una muy vital y diversa y permanente actividad económica, actividad cultural, actividad artística, etcétera, que le dé oportunidades a todos. Esto fue lo que nos dijeron sobre el sentido del lugar. Ahora bien, sobre el tercer aspecto, que es el de integración ambiental. ¿Qué nos dijeron? La séptima debe tener una conexión con los cerros. Debe integrarse. Debe parecer parte de un corredor. Yo debería poder desviar del corredor séptima e irme hacia los cerros y poder volver y entender que eso es parte de un mismo corredor.
piense bien cómo conecta los cerros. Segundo, piense bien cómo le damos un mejor drenaje a la séptima, ¿no? Que no se nos inunde. A propósito, ahora que estamos en temporada de lluvias, que el día que tenemos, como estamos teniendo en este momento, fenómeno de la Niña, por ejemplo, o temporada invernal, tengamos un drenaje natural, bien hecho. Queremos un diseño ambiental que priorice arborización nativa, ¿no? La séptima tiene una enorme variedad de árboles, ahora les vamos a mostrar más en detalle. Y, por supuesto, muchos más árboles, no solo los que hay, sino muchos más, mucho más arbolado nativo, muchos más jardines verticales, diferentes formas de integración de vegetación aquí. Entonces, tomamos todas las, aquí está un resumen de lo que les acabo de decir, ¿cierto? Si uno mira, agregamos, perdón, un cuarto criterio, que es, no lo puso la gente, pero a nosotros que nos toca ejecutarlo, sí lo pusimos, que es un criterio de implementación. La ciudad tiene unos años, una plata y unos compromisos con el gobierno nacional que debe honrar. Perdón. Entonces, estamos tratando, y lo que les vamos a contar es cómo combinamos estos cuatro elementos. Lo que nos dijo la gente en materia de integración ambiental, de movilidad sostenible, de sentido del lugar, y los criterios de implementación, que nos alcance el presupuesto, el tiempo de ejecución, si requiere o no presupuesto adicional, y cómo se integra con otros proyectos que tenemos acordados con la Nación en este corredor. Combinamos estos cuatro criterios y con base en ellos les vamos a mostrar las alternativas que estudiamos y la que proponemos para el corredor verde séptima. Esta era la séptima pre-COVID, es decir, en febrero. En febrero de este año estará la séptima. No nos place casi a ninguno. Añoramos que fuera distinto, pero es una vía donde la inmensa mayoría del espacio, más del 50% del espacio está dedicado a los carros, carros con viajes individuales, muy poco eficientes como modo de transporte, pero además carros que contaminan casi en un 100% de diésel o gasolina. El espacio de los peatones, pues, bastante limitado, y eso que aquí estamos en una zona que tiene, por lo menos en términos de ancho, espacios bastantes. Si esta foto fuera en la 60 con séptima sería un desastre. No hay bicicletas, ¿no? Ir en bicicletas implica una competencia permanente con los carros, etcétera. Esta era la séptima que teníamos hasta febrero de este año. Luego, si usted la quisiera ver, digamos, simplificada en un dibujo, pues se vería así. Y entonces esta es una séptima que no cumple con ninguno de los cuatro criterios que estamos evaluando, ni con los criterios de movilidad sostenible, ni con los criterios de sentido de lugar, ni con los criterios de integración ecológica, y claramente tampoco cumple con los criterios de transporte, entre otras cosas porque no estamos optimizando el transporte público masivo, que es lo que nos comprometimos a hacer como contrapartida para la primera línea del metro. De manera que esta es una séptima. Si lo hubiéramos dejado así, estaríamos incumpliendo la cofinanciación de Bogotá con la primera línea del metro. No hubiéramos podido arrancar el contrato, porque la Nación nos habría declarado el incumplimiento, ¿no? Así que no cumple con nada de lo que queremos. En estos meses, a partir de los desafíos del COVID, hicimos una pequeña intervención sobre la séptima. Adicionamos un bicicarril que hoy tiene una muy buena movilidad. De hecho, ya supera el número de viajes en el pico de la mañana, en el bicicarril, en bicicletas, es mayor al número de viajes en carro al lado, en el carril de al lado. De manera que en muy pocos meses, en menos de 5 meses, el bicicarril transporta más viajes que el carril de carros al lado, ¿no? Entonces era cuestión de hacerlo. Si la gente tiene cómo moverse de manera más segura, lo usa. Es una mejora modesta, sin embargo, esa mejora, si uno la quiere, digamos, representar, pues ahora tiene esto, ¿cierto? Hay un carril menos de carros, hay un carril dedicado y exclusivo de bici, señalizado. Sin embargo, esa séptima tampoco cumple con ninguno de los cuatro criterios que estamos evaluando. No cumple con ninguno. Tiene una mejora modesta, sin duda. Los ciclistas van mejor, van más seguros, hay más viajes en ese modo, que es mucho más sostenible, pero no alcanza esa mejora como para cumplir ninguno de los cuatro criterios. Ahora bien, hasta el año pasado, la administración anterior propuso una troncal como la de la Caracas en la séptima. Esa troncal
No se hizo. Cuando nosotros llegamos no había ningún proyecto listo. Lo que había era un lío. Listo. Dos demandas, 2 billones de pesos embolatados, el incumplimiento del convenio de cofinanciación con la nación y la ciudadanía frustrada. Eso fue lo que nosotros nos encontramos. A lo largo de este año hemos venido desenredando el lío. Logramos llegar a una concertación con los demandantes sin que le costara un centavo al distrito. Hicimos un acuerdo para que ni hubiera demandas, ni hubiera demandas por la licitación que estaba abierta pero suspendida por el juez. Recuperamos los 2 billones de pesos e iniciamos el proceso de cocreación con la ciudadanía. De manera que el lío lo desatamos, pero ¿qué tal si se hubiera hecho una troncal de, como la de la Caracas en la séptima? Esa troncal, que la podríamos representar así, así de hecho estaba, esa troncal no tiene ciclorruta. Sí, le dio más espacio al transporte público masivo, pero es una troncal como la de la Caracas. Y no cumple con ninguno de los 4 criterios que hubiéramos querido. Así que por fortuna no se construyó. Con ninguno de los 4 criterios con los que la gente nos dijo que quería ver la séptima, cumpliría ese modelo. Otra alternativa que han estudiado, no la anterior, pero varias administraciones en el pasado. Se han hecho muchos estudios sobre si se podría hacer un tranvía en la séptima. Algunos, aunque ustedes vieron que se destaca mucho más, como 5 veces más la opción de buses eléctricos en la participación de los ciudadanos, sin embargo, algunos sugirieron tranvía. Así que estudiamos esa opción también. Podríamos hacer un tranvía. Un tranvía puede tener, bueno, se ve mucho mejor que una troncal de Transmilenio por la Caracas, eso hay que reconocerlo. Podría conceptualmente verse de esta manera, ¿cierto? Ahora ya no tendríamos, como tenemos aquí, estos buses, ¿cierto? Con esta estación que parte la séptima, que es una, era una troncal como todas las troncales, igual de punta a punta, igual de punta a punta. Entonces, si pusiéramos tranvía, también sería una fractura igual de punta a punta, ¿no? Habría una carrilera de ida, habría una carrilera de vuelta, habría unas estaciones un poco más abiertas, ¿sí? Pero dividiría la séptima, al igual que lo hace una troncal. Quedaría una séptima hacia el oriente y otra séptima hacia el occidente. Resulta que en la séptima hay, entre la 200 y la 100, en promedio, 19.000 viajes hora sentido, en hora pico, en transporte público, entre la 200 y la 100. Y hay cerca de 11.000 viajes hora sentido entre la 100 y el centro. Muchos menos, muchos menos. ¿Qué pasa con un tranvía? Un tranvía puede mover entre 8 hasta el tranvía más robusto, hasta 18.000 pasajeros hora sentido. Pero es el mismo tranvía todo el corredor. No distingue unos viajes y unos sectores donde se necesitan 19.000 viajes, o sea, ya 1.000 se nos quedaron de entrada por fuera, aún si pusiéramos el más robusto, y no distingue otro sitio donde apenas se necesitan 11.000. Es el mismo corredor. Pero como el corredor arranca en el norte con 19.000, tendríamos que comprar el de 18.000 mínimo, pues porque no podemos hacer uno para un pedazo y otro para otro pedazo. Para poder hacer un tranvía capaz de cargar 18.000 pasajeros desde su inicio hasta el centro, tendríamos que bloquear prácticamente todas las intersecciones de la séptima, de la 100 hacia el centro. Con lo cual, de verdad se vuelve un muro que divide toda la ciudad. Pero además, aún así, la probabilidad de que en algún momento, estamos en la Universidad Javeriana, ¿cierto? Tenemos aquí al frente a la Universidad Distrital. La probabilidad de que en algún momento sobre la séptima haya marchas, alta, ¿verdad? Manifestaciones, alta. Carnavales culturales, alta. Cada vez que pase eso, no hay manera de hacer desvíos operacionales si tenemos un tranvía, porque no tenemos cómo desviarlo. Hay tranvía sobre la séptima, pero no hay tranvía sobre la calle 63, ni sobre la 72, ni sobre la 45, ni sobre la 26. Entonces, la probabilidad de que muchos días en el año un tranvía tenga que quedarse parado, bloqueando toda la séptima mientras pasa una manifestación, sin ninguna capacidad de maniobrabilidad de operación, es bastante alta.
Entonces nos parece que es un poco riesgoso. Carga menos gente, esa menos gente no se va a dejar de mover. Esa menos gente lo que va a ir es irse en carro, o sea, quemando gasolina, que es exactamente lo que no queremos. O por otras troncales, que hoy fundamentalmente usan diésel. Vuelve y contamina el ambiente. Y el aire, pues no conoce fronteras. El aire de la Caracas es el mismo que vamos a respirar en la séptima o en la quinta. Pero esta opción, además, puede costar hasta 3 veces más el presupuesto que tenemos. Entonces, es un juguete 3 veces más caro y muchas veces menos eficiente en términos de los viajes o de la operación o de la practicidad y flexibilidad que podamos necesitar por diferentes características de vida urbana. Sin embargo, hay que reconocer, entonces, en términos de implementación, se puede hacer. Lo que pasa es que cuesta 3 veces más. Entonces, tendríamos que ponernos de acuerdo de dónde sacamos los 4 billones de pesos adicionales para hacer ese juguete. Pero digamos, es una discusión posible. Hay que reconocer que en todo caso, en términos de sentido del lugar, mejora la experiencia. No es lo mismo tener un tranvía, que además podemos tener en Prado Verde, se ve lindo, sin duda, o sea, es mucho mejor tener esto, ¿cierto? Este es el de Ayacucho, este es el de Ayacucho en Medellín, ¿no? Ah, no, perdón, este es el de Río de Janeiro, perdón. Pero quienes han ido a Medellín han visto, por ejemplo, el tranvía de Ayacucho. Se ve divino, es un juguete bien chiquitico, ¿no? Sin embargo, mejora el sentido del lugar, eso está claro, deja más espacio disponible, tiene estaciones abiertas, se integra un poco mejor en el corredor. Sin duda, mejora la movilidad sostenible, es 100% eléctrico, es 100% eléctrico. Entonces, mejora en dos criterios muchísimo, pero en movilidad sostenible en términos del número de viajes, de la energía limpia mejora mucho, pero el número de viajes desmejora completamente el corredor. Entonces, no alcanza a cumplir con el criterio de movilidad sostenible, aunque cumple el ambiental. Y sin duda, pues en implementación nos va a costar hasta 3 veces más y posiblemente hasta 3 veces el tiempo. Entonces, ahí creemos que no cumple con 2, pero sí cumple con otros 2. Comparado con las opciones anteriores, que no cumplían con ninguno de los 4, pues este por lo menos ya cumple en 2. Claramente mucha mejor opción. Pero creemos que la principal desventaja de la propuesta de dejar la séptima como está, o de la troncal de la Caracas, pero en la séptima, o del tranvía, las tres tienen una enorme dificultad, un enorme desacierto conceptual, y es que trata a la séptima de manera uniforme, como si la séptima con la 200, o la séptima con la 116, o la séptima con la 100, o la séptima aquí en la 45, o en la 24, fuera igual, porque hace las tres, hace el corredor igual, todo el corredor, o con X carriles de carros, o con 4 carriles dedicados para troncales de Transmilenio, o con 2 carriles dedicados, todo el corredor igual, con tranvía. Y nosotros creemos que conceptualmente, y de hecho así lo dijo también la gente en las encuestas, ustedes se acuerdan que en el Street Mix la gente podía hacer diseños distintos por calle, podía diseñar una calle en particular. Y de hecho, varios participantes participaron diseñando y diciendo, hey, un momento, una cosa, si yo tuviera que hacer la séptima con 24, yo la haría así. Ah, pero esa no es la misma séptima que yo voy a poder hacer en la 53. Entonces ya la de la 53 la haría así. En cambio, la de la 100 la haría de esta naturaleza. La principal dificultad que les vemos a las tres opciones previas es que no reconocen la heterogeneidad de la séptima en diferentes tramos. Y tal vez el principal cambio conceptual, aparte de lo verde y lo sostenible y el sentido del lugar, el cuarto gran criterio que nos propuso la gente es reconozca que la séptima es distinta y diseñe la distinta por tramos. Así que sí, la gente tiene razón, la séptima tiene desde la calle primera hasta la 200, 4 tramos distintos, son 4 séptimas. Una ya existe, es la séptima del centro histórico. Ya existe, ya está hecha, está 100% peatonalizada, ¿sí? Y claramente es mucho mejor a la que teníamos pues hace 5 años. Nos demoramos pues haciéndola como si estuviéramos haciendo la primera línea del metro, lo cual no es razonable,
pero digamos, ya la terminamos. Entonces, la séptima del centro histórico la podemos mejorar, de hecho les vamos a contar ahorita cómo proponemos mejorarla, pero esta séptima ya existe. Ya está. De ahí para adelante, de la 24 en realidad en adelante, nosotros creemos que hay tres séptimas. Tres séptimas. Y los datos de viajes peatonales o en carros o en transporte público nos dicen que en efecto hay tres séptimas distintas. También el patrimonio. Hay un gran corazón verde aquí, entre la 24 y la 40. Hay otra séptima entre la 40, aquí en la esquinita más adelante donde estamos, hasta la 100. Esa es otra séptima. Y hay otra séptima de la 100 a la 200. Entonces, para efectos prácticos, de aquí en adelante les vamos a proponer tres diseños conceptuales. Uno para cada franja, uno para cada tramo de la séptima, uno para cada séptima. Hay tres séptimas en vez de una. Vamos a la primera. La primera iría básicamente la calle 24, hasta donde llega hoy la séptima del centro histórico. Llega aquí hasta la calle 24, iría hasta la 40. Esa es una séptima donde sigue, continúa, no tanto como en la primera, no tanto como en la de la Candelaria, digamos, pero aquí en todo caso continúa una séptima que tiene un enorme patrimonio histórico, arquitectónico, cultural, no solo de Bogotá, sino de Colombia, una séptima con un muy alto flujo peatonal. El más alto flujo de movilidad en esa zona es de peatones, no es de transporte público, no es de transporte privado, no es de carros, es de peatones. Ese es el mayor número de viajes sobre ese corredor, el primero. Tiene viajes cortos, de hecho son viajes a pie, luego son viajes cortos, es la mayoría de viajes en ese tramo, de la 24 a la 40. Tiene mucho comercio, hay muchos hitos arquitectónicos, pero además tiene un POT particular que no tiene el resto de la ciudad, que es el PEMP, el Plan de Manejo Especial del Centro, que hace nuestro Instituto Distrital de Patrimonio. El Instituto Distrital de Patrimonio es el ente rector, es el POT, es el equivalente a la Secretaría de Planeación para todo el centro, desde la primera hasta la 40. Entonces, además, se rige por unas normas distintas. En ese tramo, bueno, ahora les voy a contar el segundo tramo, de la 40 a la 100. De la 40 a la 100, la séptima es un centro universitario y financiero. De la 40 a la 100 hay viajes más largos, hay una mezcla de viajes largos y cortos. Acuérdense que les conté que el que arranca en la 200, un tercio de esos viajes va entre la 100 y la 72. O sea, ahí vienen viajes largos, pero también hay viajes cortos. Gente que arranca en la 85 y va para la 45. Entonces hay una mezcla de modos. Hay mucho comercio, servicios, restaurantes. Hay mucha más vivienda, ¿no? Hay mucha más densidad de vivienda y de usos residenciales, también de usos comerciales. Y es el gran destino de movilidad de la séptima. De las tres séptimas, la de la 24 a la 40, la de la 40 a la 100 y la de la 100 a la 200, donde confluye el mayor número de viajes cortos y largos es en este corredor. Con un enorme desafío de diseño, y ese es que es el lado del corredor más angosto, de paramento a paramento. Lo cual es un gran desafío de diseño, porque es justo donde vas a tener más viajes largos y cortos, pero donde el ancho del corredor te impone limitaciones de diseño, que hay que tener en cuenta. Ahora bien, vamos a la tercera séptima. La tercera séptima es la séptima de Usaquén, es la séptima de la 100 a la 200. Esta es una séptima súper generosa en términos de espacio. Tiene un corredor súper ancho, es muy intensa, en viajes largos de movilidad pública, de transporte público. Recuerden que los viajes que se originan en la 200, en transporte público, un tercio va a llegar hasta la 100 y otro tercio va a llegar hasta la 72. O sea, ahí se originan dos tercios de viajes de transporte público masivo. Es una zona muy densa, de todos los estratos, como es Usaquén, es como una pequeña Bogotá. Tiene todos los estratos, todas las diversidades, todas las poblaciones, mucha variedad de viajes, etcétera. Es un punto de conectividad con la malla vial de la ciudad de entrada y salida de Bogotá, pésima, pésima. Bogotá es la peor ciudad de Colombia en términos de conectividad con su región y con el país. Eso lo vamos a empezar a dejar atrás. Ya, por ejemplo, aquí les contaba que el año entrante arrancamos en el convenio que firmamos hace par de semanas con
la ANI con el Ministerio de Transporte, ampliaremos y levantaremos la Autonorte y ampliaremos y llevaremos hasta el límite de Bogotá la séptima. O sea que esta parte va a mejorar, digamos, va a mejorar, pero por ahora es pésima. Tiene viajes largos y hoy no tiene transporte público masivo exclusivo. Eso es una gran desventaja para quien arranca en el norte y viene hacia el centro. Tiene un patrimonio ambiental desaprovechado. Es que los cerros de Bogotá no se acaban en la vieja, ¿no? Los cerros orientales de Bogotá siguen. Tiene un gran patrimonio ambiental, pero está cero integrado con el Corredor Verde Séptimo. Y es un gran receptor y generador de viajes. O sea, que aquí hay que, a este tramo hay que ponerle ojo en que necesita algo de transporte público limpio, pero mucho más masivo y mucho más robusto que lo que necesitamos entre la 100 y la 40 o entre la 40 y la 24. Entonces son de verdad bien distintas. ¿Qué pasa si quisiéramos representar esas tres séptimas? Así, este es un dibujo de cómo les proponemos, ahorita les vamos a explicar en qué consiste ese diseño conceptual. Así proponemos distribuir el espacio y hacer la séptima entre la 24 y la 40. Sí, proponemos un cable como modo de transporte público en ese tramo del corredor. Ya les vamos a explicar cómo lo proponemos. Así lo proponemos entre la 40 y la 100. Y así lo proponemos entre la 100 y la 200. Literalmente estamos tratando de representar aquí, no solo que hay tres séptimas distintas, hay tres séptimas de anchos distintos, de usos distintos y de demandas de viaje distintos. Razón por la cual cuando vas de el centro hacia el norte tienes que ir haciendo cada vez más algo más robusto en términos de transporte público masivo. Pero el chiste de que sea un corredor verde es que se va ampliando y mejorando lo público masivo sin sacrificar nunca la movilidad de peatones biciusuarios. Nunca. A lo largo de todo el corredor. Sin sacrificarla, nunca. Ese fue un criterio para diseñar. Y tercero, agregándole sentido de lugar. Desde la 24 hasta la 200. No solamente con mejores andenes, sino con plazas. Sobre la séptima prácticamente no hay plazas. Mucho menos plazas, alamedas. En este diseño vamos a proponer a lo largo del corredor no solamente andenes uniformes y mucho más generosos para los peatones, no solo bicicarril, la séptima va a tener 24 kilómetros de bicicarril continuo, desde la calle primera hasta la calle 200, 24 kilómetros de bicicarril continuo, segregado y señalizado. Sino que además va a tener 16 nuevas plazas alamedas, las llamamos, 16 nuevas plazas alamedas sobre el corredor. Es decir, no sacrificamos sentido de lugar, no sacrificamos movilidad peatonal, no sacrificamos movilidad en bicicleta, pero vamos modificando en el sentido de ir ampliando y haciendo más robusto el transporte masivo, público y limpio a lo largo del corredor. Ya les vamos a explicar cómo lo proponemos. Pero si hoy nos preguntara alguien, deme una imagen, una, que simbolice las tres propuestas de diseño conceptual del Corredor Verde Séptimo, esta podría ser una buena imagen de resumen. De aquí en adelante la voy a explicar con un poco más de detalle. Déjenme empezar por hacer esta afirmación, y de aquí en adelante espero convencerlos con argumentos. Nosotros creemos que esta propuesta de triple diseño para tres séptimas a lo largo del mismo corredor sí cumple con los cuatro compromisos que nos puso la ciudadanía en el proceso de co-creación. Sí cumple con el criterio de integración ambiental. La séptima la vamos a diseñar no solamente con 16 plazas alamedas, sino con 16 puntos en los cuales se interconecta. El corredor va a ser como una especie de espina de pescado que interconecta el corredor de la séptima desde los cerros hasta la cicloalameda del Medio Milenio, que va a quedar más o menos a la altura de la 17, digan ustedes, paralelo al corredor, más o menos. Entonces, no solamente integra los cerros, ya les voy a contar cómo, sino que tiene 16 plazas alamedas y 16 puntos de interconexión entre los cerros y la cicloalameda. Además, no solo vamos a conservar el número de árboles que hay hoy, sino que vamos a ampliar
el número de árboles que hay hoy, privilegiando las especies nativas, que fue lo que nos dijo la gente en el proceso de co-creación, y añadiendo nuevas formas de verde, además de la arborización, jardines verticales, zonas verdes, las plazas alamedas, muchas formas de integración ambiental. Entonces, en ese sentido, creemos que esta propuesta, además de mejorar todo el sistema de drenaje sostenible, cosa que, para ser honestos, íbamos a hacer en cualquiera de las opciones, ¿sí? En cualquiera de las opciones, íbamos a hacer un sistema de drenaje sostenible. De manera que cumplimos con este, cuidamos el artolado urbano, lo integramos, lo duplicamos, incorporamos los cuerpos de agua y permitimos la integración a través de 16 canales distintos entre los cerros y la cicloalameda. O sea, si quisiéramos decir cuál es el corredor verde séptima, es ese, es el que va de los cerros a la cicloalameda del medio milenio, ese es realmente todo el corredor verde séptima. Ahora bien, en términos de sentido del lugar, sin duda, el 50% del espacio del corredor será peatonal a lo largo de todo el corredor, el 50% del espacio. Será peatonal en términos de andenes, de plazas y de las nuevas plazas alamedas. Todo ese espacio público, fundamentalmente para el peatón, tiene el 50% del espacio en el corredor. Pero además, gracias a que tendremos no solamente andenes, cruces peatonales accesibles, sino este nuevo concepto de plazas alamedas, pues vamos a poder tener dónde disfrutar la séptima. No solamente dónde pasar por la séptima, sino dónde disfrutar. Dónde hacer el Museo de la Mujer, las exposiciones de artesanías ancestrales, el café, la librería, el cicloparqueadero. Eso necesita un sitio. ¿Dónde vamos a hacer eso? Esos sitios son las 16 nuevas plazas alamedas que vamos a hacer sobre el corredor. Entonces creemos que cumple con el criterio de sentido del lugar. Ahora bien, en términos de movilidad sostenible, esta propuesta de diseño conceptual puede garantizar que por lo menos, oíganme bien esta cifra, por lo menos el 87% de los viajes que se harán en el corredor serán limpios. El 87% de los viajes que se harán en el corredor serán limpios, serán con energías limpias, serán en modos sostenibles, serán multimodales, que fue lo otro que todos queríamos. Ya es así, pero queremos que sea mejor. Se va a adaptar a las necesidades de movilidad de cada tramo. Como les digo, el transporte público masivo en volumen y en número de viajes es muy distinto en diferentes tramos del corredor. Entonces nos vamos a adaptar a esa demanda y vamos a diseñarlo para que soporte la capacidad de carga futura, no solo la presente, sino para que además se integre con los demás proyectos que estamos haciendo, con la ampliación de la séptima y el autonorte al norte, con la primera línea del metro que llegará a la 72, con la cicloalameda del medio milenio, etc. Y pues creemos que nos alcanza con la plata que tenemos. De pronto vamos a tener que hacer una inversión adicional, sobre todo por el cable. Realmente el cable del centro va a ser una inversión adicional que no teníamos prevista, pero que estamos dispuestos a hacer. Y, digamos, hacer un cable, estamos hablando de una inversión de unos 400 o 500 mil millones de pesos, digamos. Es plata, pero es razonable. O sea, no es conseguir 4 billones de pesos más, es conseguir 0.4 billones de pesos más. Eso es relativamente manejable. Entonces, aprovecha el 100% de los predios que tenemos. O sea, es un compromiso que nosotros hicimos con la ciudad, con el consejo. Aquí no vamos a desperdiciar un centavo de lo que ya habíamos avanzado. Aunque no lo compartiéramos, nos sirve. Todos los predios que compraron nos sirven. Todos los estudios, 16 estudios distintos que hicieron, todos los vamos a usar. Lo que sí vamos a cambiar es el diseño conceptual, paisajístico y de movilidad. Porque iban a ser una misma cosa todo el corredor. Nosotros ya no vamos a hacer una misma cosa todo el corredor. Y lo vemos viable entonces presupuestal y temporalmente. Nos demoraremos más o menos el mismo plazo que estaba previsto hacer las propuestas anteriores. Entonces creemos que cumple con los 4 criterios y por eso hemos decidido irnos con esta propuesta. Aquí está, digamos, el resumen de lo que les estaba diciendo. No, hoy tenemos 4.900 árboles sobre el corredor, vamos a aumentarlo. No solo vamos a tener más de 4.900 y esos más de 4.900 van a ser mayoritariamente nativos e integrados con los cerros. Vamos a tener drenaje sostenible. Hoy hay árboles patrimoniales, que sobre decir que son patrimoniales los vamos a mantener. Vamos a cuidar ese patrimonio ambiental, pero también el arquitectónico. A diferencia de la propuesta anterior que dañaba buena parte de pasos de patrimonio arquitectónico, empezando aquí por el Parque Nacional, para mencionar solo uno, nuestra propuesta no daña un solo bien patrimonial,
Ni uno. Lo respeta, lo mejora y lo integra al corredor. Ni uno. El 50% del espacio, el 50% del espacio hoy es para carros. En el nuevo corredor verde séptimo, el 50% del espacio será para los peatones. O sea, la redistribución del espacio es grande. Ya se las voy a explicar un poquito más en detalle. Hoy prácticamente el 90% de los viajes, más del 90%, el 90% de los viajes más o menos es insostenible, es sucio, no es con energías limpias. El nuevo corredor verde séptimo va a garantizar que el 87% de los viajes, por lo menos, sean limpios y sostenibles. Hoy tenemos una conectividad de bici incompleta. Tenemos un bicicarril. Ahora vamos a tener 24 kilómetros de ciclocarril de la primera a la 200. ¿No? De manera que eso se mejora. Hoy tenemos 5 plazas públicas. Vamos a tener estas mejoradas más, o sea, en total vamos a tener 21, 16 nuevas plazas alamedas sobre el corredor. Hoy tenemos 72 bienes de interés cultural. Algunos de ellos se lesionaban en la propuesta anterior de hacer un Transmilenio como el de la Caracas en la séptima. En este, todos los bienes de interés cultural se preservan y se integran, todos sin excepción. Teníamos espacios públicos muy rígidos, muy inhóspitos. En el mejor de los casos era un tubo. Eso es una troncal de Transmilenio, un tubo para transportar gente como si fuera ganado. En ese sentido es imbatible, imbatible. Si uno lo que quiere es transportar gente como si transportara ganado, una troncal de Transmilenio es imbatible, pero eso no es lo que queremos. Eso no es lo que queremos. No queremos un tubo que transporte gente así. Queremos espacios mucho más blandos, mucho más flexibles, mucho más aprovechables, tanto peatonales como ciclísticos, como de transporte. Nosotros necesitamos, la séptima es un corredor muy vivo, que hace parte de la democracia de esta ciudad. Sobre la séptima va a haber manifestaciones, va a haber cultura, va a haber el Día del Orgullo Gay, va a haber... Tenemos que saber que nuestra ciudad opera así y que cada vez que operemos así, legítimamente, no puede quedar bloqueado todo el corredor porque no hay operacionalmente para dónde moverse ni para dónde desviarse. Esta propuesta nos permite hacer eso. Y además creemos que lo podemos hacer fundamentalmente en los tiempos y presupuesto que está actual. Tal vez debemos incluir medio billón de pesos adicional que creemos que lo podemos conseguir. Fundamentalmente para nuestro cable. Como les decía, todos los predios adquiridos los vamos a hacer. Cuando ustedes me preguntan, 16 nuevas plazas alamedas, ¿dónde? Ahí están, cada punto amarillo de estos es una nueva plaza alameda sobre el corredor. Cada uno. Como ustedes ven, están distribuidos a lo largo de todo el corredor. No es que va a ser solamente en Chapinero o solamente en el centro. No, también en Usaquén va a haber plazas alamedas. Ahora sí, déjenme mostrarles esto que les acabo de escribir, cómo se vería. Cómo lo vamos a diseñar, cómo se vería y cómo se viviría. Empecemos por el tramo de Usaquén. Este es el punto de la calle 161 con séptima hoy. Así se ve hoy. Así lo rediseñaríamos. Ahora piensen que estamos al fondo desde la 161. Usted va a poder ver el cable que va a bajar a la gente de Santa Cecilia hacia la séptima y también hacia el corredor verde y el corredor férreo del norte, ¿cierto? Todo esto, que son predios que compramos, que no iban a estar aquí, iban a estar aquí porque aquí venía una megaestación como las que conocemos de la Caracas, ¿sí? Ya no van a ser así las estaciones, ahora les voy a contar cómo van a ser las estaciones. Por lo tanto, en vez de gastarme el espacio en una troncal, me lo voy a gastar en una cicloalameda, en esta cicloalameda, que va a tener andenes, drenaje urbano, parque, equipamiento cultural, que me va a permitir hacer arte local, tener mercados itinerantes. Aquí viene el cable bajando. Tengo cruces accesibles y no como hoy. Todo esto son árboles nativos, etcétera. Tengo más mobiliario urbano, tengo parques para niños, etcétera. Este es el diseño conceptual. ¿Eso cómo se vería? Así más o menos. ¿Eso cómo se viviría? Así más o menos. Nada que ver con lo que tenemos hoy. Sigamos avanzando. Ahora, vengámonos un poquito más hacia el centro. En la 116.
Esta es la 116 hoy. Hoy. Tiene mejor arborización. Eso es bonito, ese tramo. Tiene mejor arborización. Es mucho más ancha. Tiene más posibilidades de hacer espacio público al lado y lado. No es como la de la 161. Hoy es mucho mejor. Pero puede ser mucho mejor. Puede ser así. Puede tener mucho más iluminación. Puede integrar estas zonas, ¿no? No como unas vías para parquear carros, ¿no? Quitando el espacio público a los peatones, sino como una gran área peatonal y verde. Puede integrar en cruces mucho más accesibles. Cruzar por la 116 si uno es peatón es dificilísimo, para no decir riesgoso para la vida. ¿Cómo se vería? Así. ¿Por qué nos ganamos espacio a los lados? Porque ya no estamos haciendo una troncal como la de la Caracas, con una estación cerrada, ¿no? Sino abierta. Abierta, y no necesariamente es la misma estación para ambos sentidos. Puedes tener una estación para un sentido y otra estación para otro sentido, siempre abierta, siempre incorporada. Aquí hay muchos viajes, acuérdense. Aquí hay muchos viajes. Venimos de la 200 hasta la 100, va a venir un alto volumen de gente y un tercio de los viajes que se originan en la 200 van a acabar en la 100. Otro tercio de los viajes que se originan hacia la 200 van a acabar en la 72. O sea, este es un corredor que de venida tiene mucho tráfico público. Pero como tiene un espacio tan ancho y tan generoso, podemos dedicarle 4 carriles a transporte público exclusivo sin sacrificar el espacio peatonal ni el espacio de las bicicletas. Todo el tiempo está el espacio peatonal. Todo el tiempo, aquí hay una de las cicloalamedas de las que le hablo, y aquí va el ciclocarril. Entonces no estamos sacrificando nada. Donde lo midamos, en la séptima, cada espacio del corredor seguirá teniendo las mismas proporciones de distribución del espacio que les comenté. ¿Cómo se viviría? Así. Sigamos avanzando. Ahora, cruzamos la 100, llegamos aquí a nuestra localidad de Chapinero. Cruzamos la 100, dejamos un tercio de los viajes atrás, de los viajes de transporte público. Para cuando lleguemos a la 72, ¿dónde está la 80? Ah, no, todavía no me adelanto tanto. La 80. Este es el punto de la 80. Aquí empezamos con ese desafío de muchos viajes, viajes de todos los tipos, viajes que vienen del norte, viajes que vienen del sur, viajes cortos dentro del corredor, en el ancho del corredor más restringido, entre la 100 y la 40, entre el ancho del corredor más restringido. Pero no por eso no podemos hacer algo mejor, claro que lo podemos hacer mejor. Podemos hacer esto, podemos separar la estación que va en un sentido a la estación que va en otro sentido. No tenemos que hacer la típica troncal que va por la mitad del corredor, que pone un cajón en la mitad del corredor, ¿sí? Y que empaqueta a la gente, no importa para dónde vaya. Pero además sobre la 40 y la 100, no todos los viajes, aunque es un corredor muy intenso en viajes, no en todos los puntos del corredor se baja la misma cantidad de gente. Ese es un corredor intenso en dejar viajes y recogerlos en la 72, como es obvio, en la 60-63, ahí, y en la 53. Esos 3 puntos dentro del corredor, este un poquito menos. Este ya no es comparable a esos 3. Pero máximo 4, digamos 3.5 si uno coge este. Son 3 puntos donde usted necesita algo más robusto. En el resto del corredor, entre la 40 y la 100, usted no necesita algo tan robusto. Ni se va a bajar, ni se va a subir tanta gente como en esos 3 puntos. Entonces son 3 puntos en los que tenemos que ser especialmente cuidadosos por el volumen de viajes multimodales que habíamos a manejar. De resto, o son viajes locales de espacio público, o son viajes peatonales relativamente cortos, o son viajes en bicicleta relativamente cortos, que confluyen en ese espacio del corredor. Entonces, la clave aquí es separar esto, separar la estación, no cogerla, la típica en el centro, el cajón del centro, sino separarla aquí, ganarnos estos espacios, dejar sus plazoletas, esta es una Plaza Alameda, por ejemplo, e integrar las demás, aquí va la ciclorruta, igual, e integrar el resto del espacio con mejor iluminación, mejor mobiliario, conexión en algunos corredores hacia los cerros. Aquí, por ejemplo, viene toda la calle de los anticuarios, ¿sí?
que vamos a conectarla con el corredor bien hecho. O sea, no es que va a quedar el corredor de la séptima divino, pero si usted viaja para allá, ya no es divino. No, va a tener 16 interacciones, de esas 10 ya están financiadas. ¿Cómo se vería? Algo así. Acá viene el que para en un sentido, aquí pararía el que va en otro sentido. Aquí hay exposiciones de arte, hay una plaza, en fin. Así se podría vivir en ese punto. Ahora bien, la 72. En términos de cruces con vehículos, este tramo de la séptima tiene tres cruces críticos: la 72, la 85, la 92 y la 94. Porque son conexiones vehiculares hacia otras avenidas, la Circunvalar fundamentalmente, o la Quinta en el caso de la 72, que además va a ser el sitio al que llega la primera línea del metro. Luego esos cuatro puntos hay que resolverlos bien para quitar, esos cuatro semáforos reducen la mitad de la velocidad sobre la séptima. La mitad de la velocidad sobre la séptima está marcada por esos cuatro semáforos. De hecho, desde la propuesta anterior ya se quitaban tres de los cuatro, y el otro se hacía una transferencia, digamos, de menor reducción de velocidad. Eso lo vamos a optimizar aquí, no hemos decidido hacerlo igual, pero por lo menos optimizarlo igual o mejor. Pero esos son puntos críticos. Este tal vez va a ser uno de los puntos más críticos. Ahora piensen que si usted baja por aquí hasta la Caracas, va a llegar a la primera línea del metro. El jueves les vamos a contar la siguiente fase del metro, pero eso es hasta el jueves. Hoy por ahora, la séptima. Pero en la 72 con Caracas está la primera fase de la primera línea del metro. Entonces, este es un corredor bien intenso. En viajes que llegan, en viajes que se suben, en interconexiones de viajes. Parte del nuevo diseño implica en este punto subterranizar esa conexión de los modos de transporte público, porque es demasiada gente. Si la dejamos a nivel, esa conexión hace que confluya demasiada gente sobre la superficie. En cambio, si la conexión del transporte público limpio que viene, sea del norte, sea del sur, y la bajada hacia el metro se hace subterránea, todos esos movimientos los mandamos abajo, de manera que arriba el corredor sea mucho más caminable, de manera mucho más segura, ¿sí? Tenga mejor diseño y mejor espacio. Sería algo más o menos así como se vería. Aquí está la entrada subterránea, acá está otra entrada subterránea, aquí viene el bicicarril. Acá y acá, pues acá no se alcanza a ver en la acuarela, pero sigue por supuesto una plaza Alameda hacia la esquina, se puede aprovechar toda. Se podría vivir más o menos así. Más o menos así. Aquí este señor va saliendo, digamos, de la estación de subterránea por la cual conecta el transporte público. Entonces, ese es un punto, es el punto más intenso de conexión multimodal de todo el corredor. Por eso es tan crucial que sea subterráneo. De lo contrario, se vuelve imposible pasar por ese punto. Vamos a los hippies, mi casa. La nueva Plaza de la Revolución de Bogotá. Ese sí que es un sitio cultural y democráticamente intensamente usado. Seguramente con la alcaldesa viviendo ahí un poquito más intensamente usado, razón por la cual le tengo una enorme consideración a mis vecinos. Yo no tengo problema, pero mis vecinos ya se han mudado algunos. Esto se compró, toda esta esquina se compró, va a ser una nueva Plaza Alameda, se compró para que pudiéramos hacer una megaestación de una troncal como la Caracas. Ya no vamos a hacer eso, pero la podemos usar como una Plaza Alameda. Así es hoy. Si la rediseñamos con los elementos que tenemos, perdón que esto se demora un poquito en cargar, hoy tiene ciclocarril, y esa es una gran mejora, yo lo uso muy constantemente para ir a la alcaldía, es una bendición, pero como ya lo discutimos, no es suficiente. Entonces ahora vamos a tener nuestro parque de los hippies, que lo vamos a arborizar mucho más, que tiene que poder tener, esa es parte de cosas que vamos a corregir en el POT. Yo no sé allá por a qué obsesivo se le ocurrió que uno en un parque como los hippies no puede poner un café. Como, ¿por qué no? Digamos.
No puede poner un café y unas mesas y un cicloparqueadero. Claro que debería poder, pero bueno, ese es un problema que vamos a solucionar en el POT, por fortuna. Con lo cual tú no puedes, no solamente vas a arborizar mejor hippies, que es una plaza linda, es una explanada, sino que además vas a poder reponer servicios que la gente usa. Tomar un café, por ejemplo. En vez de tenemos un pequeño paradero para parque, para libros, ¿no? Pero podría ser una biblioteca al aire libre mucho más linda, con un café y un cicloparqueadero. Mucho mejor para usarla. Pero además se integrará a toda esta Plaza Alameda que quedará ahora ahí, que tendrá obviamente cruces más accesibles, mejores andenes, mejor mobiliario, mejor iluminación, mejor arborización. Es decir, se puede ver más o menos así. Y se puede vivir más o menos así. Ahora, aquí está hippies, ¿de acuerdo? Y aquí hay un café. Y al lado puedo tener cicloparqueaderos. Y yo seguiré viviendo aquí feliz. ¿Eh? Algo en lo que vamos a compensar a los vecinos de la nueva Plaza de la Revolución. Muy bien, sigamos. Ahora llegamos a la 53. Compramos todos estos predios, ahí están. Pero estos predios no iban a ser para una gran Plaza Alameda, no, iban a ser para una gran estación aquí. Por eso era que había que correr todo para allá. Ya no será así. Ahora será así. Ahora esto, que fue lo que compramos, será una de las 16 plazas Alamedas del corredor. El carril estará segregado. El carril de entre la 40 y la 100, no se lo imaginen uniforme. Realmente el diseño es como una culebrita. Va siendo así y así, dependiendo de a qué lado compramos los predios, ¿no? Fíjense ustedes que, por ejemplo, en los hippies compramos los predios de ese lado, ¿sí? Mientras que aquí, en este punto, en la 53, compramos los predios de este lado. Pero no importa, el diseño nos permite hacer eso y llevar todo el corredor como una colibrita entre la 40 y la 100. No tiene por qué ser lineal y uniforme. ¿Cómo se vería? Más o menos así. Ahora yo aquí tengo una gran Plaza Alameda, ¿no? Esto es abierto, los torniquetes de entrada y torniquetes de entrada, por supuesto, pero no en un gran cajón. Ahora les explicamos cómo vamos a hacer eso. Y más o menos se podría vivir así. Ahora esto es una gran Plaza Alameda, de este lado oriental del corredor. Sigue el espacio público peatonal, aquí están los carriles mixtos, aquí sobre toda esa calzada está el transporte público, solo que segregado entre sus paraderos. Ahora vamos al corazón verde. Seguimos, pasamos aquí y empezamos el último tramo, el de la calle 40. Entramos al corazón verde de este corredor verde, el tramo entre la 40 y la calle 24. Ese tramo ya es bastante verde, es realmente el verde del corredor verde está en ese tramo. Todo eso que está aquí pintado, ¿no? No fue que lo pintamos de verde, es que así es, ¿no? Está el Parque de la Independencia, está el Parque Nacional, hay arbolado, o hay un potencial de verde grande, está parte del Centro Internacional, en fin, ahí todo esto es o un hito arquitectónico, o un hito cultural, o un parque, o un hito empresarial como el Parque Central Bavaria. Realmente es, pues después del centro histórico, el tramo que tiene más patrimonio ambiental, histórico, cultural, arquitectónico, etcétera. Lo tiene acá. ¿Cuál es nuestra propuesta? Así es hoy. ¿No? ¿Cuál es nuestra propuesta? Esta en términos de diseño. Es decir, privilegiar, prácticamente extender la peatonalización de la séptima, de la 24 a la 40. Dejando, por supuesto, tenemos que dejar la conexión hasta el Museo Nacional, es decir, no es que no va a haber transporte público, claro que va a haber. Va a haber transporte público, aquí ustedes ven, digamos, una estación de ida, otra de vuelta, para que esto llegue hasta la estación del Museo del Oro. ¿Mm? Va a haber un carril pacificado, porque ahí quedan algunos garajes, algunas oficinas, pues la gente tiene que entrar a parquear, entonces va a haber un carril
pacificado, compartido. Pacificado es pacificado, o sea, usted no va a poder ir a más de 20 kilómetros, es estrictamente para que entre y salga de su garaje, no es para nada más. Para eso va a quedar un carril mixto, uno. De resto es el carril que lleva el transporte público hasta la estación del Museo Nacional y el resto es todo peatonal. ¿Cómo se vería? Más o menos así. Esto es exclusivamente para entrar y salir, no más, de los garajes. De resto está el corredor de transporte público, aquí está nuestro parque nacional. ¿Cómo se podría vivir? Así. Es fundamentalmente peatonal, con un estricto carril pacificado de acceso, no más, no de paso, sino de acceso. Ahora sigamos. Museo Nacional. Esto, ¿por qué sigue el transporte público aquí? Pues porque yo lo tengo que traer hasta acá para conectarme con la décima. No puedo dejar a los ciudadanos sin eso. ¿Eh? Porque si no, interrumpo la conectividad de transporte público del corredor. Este, ahora ya, no tiene toda esa cantidad de carros que van ahí. Todo eso quedó reducido a un carril mixto de ingresos, no más. No más. Luego, el grueso del espacio ahora es peatonal. Aquí va el carril pacificado de este lado, el otro vendrá por acá hasta acá, pero todo esto ahora es público y peatonal, todo esto. Va nuestro ciclocarril derecho y aquí va a quedar una gran plaza de lado y lado, de lado y lado. Es realmente una gran plaza Alameda con un ciclocarril que pasa, en la vida de verdad. Se podría vivir más o menos así. En vez de tener esta mole, esto es una pared hoy en día, puedo tener unas graderías, integrar eso hacia la Plaza Alameda, ¿no? Esa es una intervención que tendremos que acordar en su ingreso solamente con el Museo Nacional. Pero resulta que ahí sigue el Centro Histórico, la séptima que ya existe, la cuarta séptima, esa que ya existe, la del Centro Histórico, la que ya está peatonalizada, etcétera, que sí, es muy, digamos, todavía aquí es centro empresarial, institucional, acá hay colegios, en fin, pero acá en estos cerros eso no es solo es verde, es gente. Y están los barrios altos de la Candelaria y los barrios altos de Santa Fe, ¿no? Están los Laches, Girardot, etcétera, mucha gente que vive sobre la cima de la montaña y que tiene que bajar a conectarse con el transporte público de la séptima, ¿sí? Pero este es, ya es, sin que sea pues exactamente los Campos Elíseos, ya es un gran punto turístico de la ciudad, ya lo es. Pero podría hacerlo mucho más, podría ser no un punto turístico, podría ser el mejor punto turístico de toda Colombia y posiblemente uno de los mejores de toda América Latina. ¿Cómo? Con un cable. Con un cable que va a ser una herradura, que va a ser parte del corredor verde séptima, que usted va a poder tomar. Ahora piense que usted llegó a tomarse un café en esta gran mega plaza Alameda, que es todo el centro internacional, desde lo que era la carrera 13 casi hasta la quinta. Todo esto es una gran plaza Alameda. Hay escasamente un carril mixto, pacificado, para que entren y salgan carros de por ahí, del que le quedó un garaje por ahí, en medio de la Plaza Alameda. Y está aquí, ¿cierto? Aquí está nuestra estación de hoy en día. Todo esto es una gran, gran plaza. Todo esto hasta aquí, todo esto. De hecho, hasta la 26, todo esto. Desde ahí, desde aquí el Museo Nacional, usted puede tomarse un café y podría irse en este cable y llegar a Monserrate. No a la punta de Monserrate, sino a donde queda la taquilla de Monserrate. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Vieron acá? Lo vemos todos los días, parte de las ideas que nos dejaron. Algo hemos mejorado en este punto, ¿cierto? Hicimos el Parque de la Independencia, hicimos una tapa encima de la calle 26 y extendimos todo el Parque de la Independencia, ¿verdad? Piensen en ese mismo modelo. Y ahora pónganse en la taquilla actual de Monserrate, que tiene una pequeña recepción ahí, ¿verdad? Chiquita. Al frente, aquí queda la circunvalar cuando uno viene del norte y aquí queda un parqueadero.
¿De acuerdo? Y aquí queda otra vez la circunvalar. Cuando usted la cruza, aquí queda la Quinta de Bolívar. Y si baja por esa calle, queda la Universidad de los Andes y llegó a la Candelaria. ¿De acuerdo? Ahora piensen en la misma etapa del Parque de la Independencia. La misma etapa, el mismo concepto. Es una etapa que se va sobre una vía, verde, arborizada, total. Ahora piensen que esa etapa, yo estoy aquí parada en la taquilla, y extiendo esa etapa por encima de la circunvalar, por encima de ese parqueadero. Hay una etapa así, como la del Parque de la Independencia, y la extiendo igual sobre la circunvalar así, hasta la vía que llega a la Quinta de Bolívar, y la bajo por esa vía para que la gente siga, baja por unas escaleras y podrá seguir a la Universidad Nacional, a la Universidad de los Andes, a la Plaza de la Concordia, que si no han ido a verla, los invito a que vayan a verla, como quedó de divina. Está totalmente restaurada la Plaza de la Concordia, el Chorro de Quevedo. Eso es una zona de Bogotá a cielo abierto. Y de ahí para abajo, caminas por toda la Candelaria y llegas, si quieres, hasta la Plaza Bolívar. Esa será la estación que ponga a la que llegue el cable que usted puede coger en el Museo Nacional. Si quiere, disfruta esta explanada que va a ser una gran L divina. Si quiere, coge el teleférico y sube hasta la iglesia de Monserrate. Si no, sigue. ¿Sigue a dónde? Así más o menos se podría disfrutar. Esto no tiene exactamente la proporción, pero más o menos. ¿Por qué? Porque se fueron los carros. Adiós. Ahora todo el espacio es de los peatones, de los cafés, de los que queremos estar en el centro, ¿no? Entonces volvamos a nuestro cable. Nuestro cable va a ser una herradura que le va a dar la vuelta por el aire en la mejor vista de Bogotá a el centro, que va a conectar el tramo 3, la séptima 3, con la séptima histórica. Entonces usted puede ir del Museo Nacional a la etapa de Monserrate, de la etapa de Monserrate. Obviamente vamos a hacer los estudios y diseños, pero estamos pensando a la parte de abajo donde podría ir, si no quiere ir a Monserrate, puede ir a Guadalupe, ¿no? A los Laches, arriba, donde podemos bajar la gente, de arriba, de Girardot, de los Laches, arriba en Santa Fe, y bajar para llegar hasta la estación Centenario que queda en la 16ª. Y de ahí, o por conexión de cable, o quizás mejor ciclo una gran plaza Alameda, una Alameda, llegar hasta la estación del metro en el Voto Nacional. Es una herradura que va por encima, que te puede llevar. El que no haya ido a ver la restauración de la iglesia del Voto Nacional, vaya por favor. Entonces, nos dan la belleza. Nos falta la última parte. Ya las anteriores administraciones hicieron 3. Nosotros vamos a hacer la última. Pero ya, como está, bueno. Pero además ahí no solamente está restaurado el Voto Nacional, está el distrito del Bronx, está el nuevo distrito cultural del Bronx, está la nueva alcaldía de los Mártires, está la nueva sede del Centro Tecnológico del Siglo XXI que haremos con el SENA. Es decir, no es nada ni remotamente parecido a lo que hay hoy, excepto por la explanada y la iglesia del Voto Nacional. Luego usted, bogotano o turista, puede empezar en cualquiera de los dos puntos. Puede empezar en esa estación del Voto Nacional y caminar hacia Centenario y coger el cable e irse por arriba. Si usted es vecino de Santa Fe, llegará arriba en 4 minutos. En 4 minutos a su casa, hasta la punta ya del barrio. Si usted es turista, podrá seguir. Solo para disfrutar de la vista, o si se quiere bajar hacia Guadalupe podrá ir, o si se quiere bajar en la explanada de Monserrate se podrá bajar, si quiere subir en el teleférico lo podrá hacer, o llegar al Museo Nacional. Esa es la herradura del cable del centro. Y ese es el gran modo de transporte público, sobre decir que es 100% eléctrico,
y sostenible de ese tramo, que une el tramo de la tercera séptima con el tramo de la cuarta, de la histórica con la del corazón verde. Esa es nuestra propuesta de diseño conceptual. Tres diseños conceptuales para tres séptimas distintas. Todo el transporte público del corredor será eléctrico. Todo el transporte público del corredor. El del centro será un cable y el del resto del corredor serán duales eléctricos. Duales eléctricos en la inmensa mayoría del corredor. En algunos puntos podrán ser más amplios por la demanda de viajes del corredor. Pero el modo principal son duales eléctricos más el cable. Con esta presentación del diseño conceptual del corredor verde séptima, de los tres corredores verde séptima, hacemos check en nuestra tarea. Empezamos aquí el 1 de octubre, para los que nos acompañaron allí en la 24 con séptima, el día que lanzamos el proceso de co-creación. Durante un mes hicimos co-creación, recibimos 50 mil. Yo quiero recordar que en el proceso de la troncal Caracas, en la séptima, participaron 3.600 personas. 3.600, más de la mitad se opuso, ¿no? Aquí participaron 50.000, 7.000 de ellas diseñando con StreetMix y esperamos pues que esto les guste, pero lo vamos a discutir, esta no es la última palabra, esta es la propuesta recogiendo esos 50.000 aportes. La procesamos como nos comprometimos las primeras semanas de noviembre, la estamos presentando hoy y ahora viene la fase 3 del proceso de co-creación, que es que la volvamos a discutir con los 50.000 que participaron y más, si quieren. Vamos a darnos 3 semanas de plazo para perfeccionar, pulir, discutir, ajustar, etcétera, esta propuesta de diseño conceptual, de manera tal que a finales de diciembre le entreguemos al IDU lo que nosotros queremos que diseñe, no al contrario. Lo que nosotros queremos que contrate como estudios y diseños, no como se solían hacer las obras en el IDU, que ellos contrataban sin decirle a nadie unos estudios y diseños, después venían a socializarlos, o sea, a contarnos lo que ya habían hecho y contratado, y pues nosotros básicamente no teníamos sin opción distinta de decir que bueno, porque qué más puede uno hacer si ya se gastaron no sé cuántos miles de millones de pesos en estudios y diseños. Aquí es al contrario, aquí primero hacemos co-creación ciudadana y luego le damos una orden al IDU de qué es lo que queremos que contrate. Esa orden se la vamos a dar a finales de diciembre. Con lo cual, en esta fase 3, nuevamente, el IDU, el equipo del Corredor Verde Séptima, el IDEPAC, que es nuestro instituto especializado en participación ciudadana, pues vamos a volver a poner a disposición actividades en espacio público sobre el Corredor Verde Séptima, toda la plataforma de séptimaverde.gov.co va a estar disponible, a través de redes y medios de comunicación también haremos talleres. Tenemos toda una caja de herramientas, como lo tuvimos en la primera parte, para discutir esta propuesta de diseño conceptual. Vamos a tener, tenemos todo un cronograma, por supuesto que vamos a ir por localidades, por grupos poblacionales, por sectores interesados. Tenemos toda una programación detallada de lo que vamos a hacer entre hoy 22 de noviembre y el, 18 creo que es de diciembre, 14. Todo esto lo haremos entre el 22 de noviembre, o sea hoy, y el 14 de diciembre. ¿No? Está detallado día a día, en dónde, cuándo, cómo, etcétera. Ahora si tienen dudas, por supuesto nuestro director del IDEPAC les puede contar, ¿no? Con toda suerte de grupos, grupos poblacionales, grupos por localidades, encuentro con universidades, con expertos, en fin, todo. Para poder llegar a que cerremos, esperamos el 12 de diciembre cerrar ese diálogo, vamos a trasnochar derecho 3 días para poderle entregar al IDU las conclusiones y que ellos puedan, con ese insumo, en las últimas semanas de diciembre, abrir la contratación de los estudios y diseños definitivos del Corredor Verde Séptima en sus 3 tramos. ¿Cuándo vamos a tener toda esta dicha pulida, como lo acordemos, hecha? ¿No? Este es, como estimamos que sea, el cronograma general, ya no solo el de co-creación, que era el de este año, ya se los mostré detallado, sino ya el cronograma general. De co-creación terminamos este año, el año entrante entonces debemos estar en estudios y diseños todo el año, de los 3 tramos.
Esperamos que el tramo de la Sierra a la 200 lo terminemos un poquito más temprano, por algunas razones técnicas, el director del IDU les podrá explicar. Tal vez el de estos dos tramos son los más desafiantes en términos de estudios y diseños por el cable, porque vamos a peatonalizar hasta la 40, porque vamos a cambiar todo el diseño de movilidad, de transporte público, de estaciones, etcétera, entre la 40 y la 100. Es bien demandante. Pero total esperamos que a más tardar en el segundo trimestre del 2022 empecemos construcción, o sea, ya vamos a ver palas, ¿no? Traslado de redes, etcétera. Y como no todos los tres tramos tienen el mismo grado de complejidad, algunos los terminaremos primero, esperamos en el 2023 alcanzarnos a ir dejando operando ya el tramo de la 26 a la 40, o sea, ya aquí lo estaremos disfrutando. El siguiente tramo que lograremos entregar a finales del 24 será el de la 100 a la 200 y el último, que es el más complejo de diseñar, construir, entrará en operación en el 2025. Pero total, en el 2025 Bogotá tendrá al fin, después de décadas de peleas, de demanda, un corredor verde en la séptima, con sentido lugar, con integración ambiental y con movilidad sostenible. Muchas gracias. Gracias, señora alcaldesa, por su presentación. Entonces, vamos a ir con la rueda de prensa de los medios de comunicación que nos acompañan en este encuentro.
¿Empezamos? Sí. Inicia Sara Agudelo de RCN Televisión. Alcaldesa, buenos días. Hola. Tengo varias preguntas. ¿Se las hago de una vez o de a una? Como quieras. Bueno, con tal de que me conteste las que tengo. Bueno, la primera. Yo quiero entender más o menos qué es eso de un diseño conceptual. Es decir, en este caso, pues digamos cómo se define eso. Es una cosa que va a tener unos meses de discusión, que la gente va a poder otra vez, pues digamos, participar, que es como lo ideal, ¿o qué? Es decir, este ya no es el diseño, pues, fijo. Otra pregunta que tengo es que, pues, según lo que vemos, o pues o lo que yo vi, es que, pues, los carros particulares, el transporte público, pues, también tendrán cabida, gran cabida dentro de la séptima, dentro de este corredor verde. ¿No estamos como de pronto cambiándole el nombre de Transmilenio o de troncal de Transmilenio por la séptima a un corredor verde, pero al final termina siendo lo mismo? Y la tercera pregunta que tengo es sobre una denuncia que hizo el concejal Emel Rojas con respecto a la extensión o a la expansión, o sí, pues a la extensión de el metro, de la segunda línea del metro hasta Suba de Engativá. Él dice que las contrapartidas o que el dinero que se tiene destinado para las contrapartidas en esta obra no son suficientes y no alcanzaría la plata. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de la séptima. De metro vamos a hablar el jueves. De la séptima. ¿Qué es un diseño conceptual? Eso que acabas de ver. Eso que acabas de ver. Eso que acabo de explicarles durante hora y media. Es cómo queremos integrar los tres elementos conceptuales que queremos sobre el corredor. Movilidad sostenible y limpia, que le dé mayor espacio a peatones, ciclistas y transporte público limpio. Integración ecológica, sostenibilidad en el uso de energías que se mueven a lo largo del corredor, arbolado, integración con los cerros, etcétera. Y sentido de lugar, es decir, que la séptima privilegie el espacio público peatonal, no solo para pasar andenes, sino para estar. Esos fueron los tres mandatos que nos dio la gente. Un diseño conceptual se co-crea, llevamos mes y medio co-creando con los ciudadanos este concepto, no fue que nos lo sacamos de la manga. Lo que hemos presentado hoy es la interpretación del equipo de la alcaldía con la asesoría de Gale Architects, de las 50.000 propuestas de diseño que nos hizo la gente, 7.000 de ellas a través de StreetMix. Y tal vez la principal innovación, o una de las principales innovaciones, es que reconocemos, como lo señaló la gente, que hay tres séptimas distintas y que por lo tanto tenemos que diseñarlas de manera distinta. Una séptima hasta la calle 40, otra séptima hasta la calle 100 y otra séptima hasta la calle 200. Esto no tiene absolutamente nada que ver con una troncal de Transmilenio como la de la Caracas en la séptima. Esa discusión la zanjó la ciudad el 27 de octubre del año pasado en las urnas. Dos candidatos propusieron hacer una troncal de Transmilenio sobre la Caracas y perdieron. Y nosotros propusimos hacer un corredor verde sobre la séptima y ganamos. Y ese programa de gobierno y ese mandato lo presentamos en nuestro plan de desarrollo. Y el Consejo de la Ciudad nos avaló ese mandato y nos dio unas instrucciones. Nos dijo, el corredor verde tiene que cumplir con la cartilla de andenes y espacio público de planeación distrital. El corredor verde tiene que asegurar que usará energías limpias. El corredor verde tiene que proteger el patrimonio arquitectónico y cultural que hay hoy sobre el corredor en vez de dañarlo. El corredor verde debe mantener o incrementar el arbolado que hay sobre el corredor. El corredor verde debe integrarse con los cerros y el corredor verde debe ser multimodal. Esos son cuatro mandatos que nos dio el Consejo. Nos dijo, muy bien, esto es lo que el Consejo de la Ciudad, interpretando a la ciudadanía, entiende por un corredor verde. Lo que diseñe tendrá que cumplir con esos criterios. Entonces, aquí creemos, como lo hemos sustentado en la presentación, que estamos cumpliendo con los mandatos de la ciudadanía en las urnas, con los mandatos del Consejo de Bogotá, con los tres mandatos que nos dieron los 50.000 ciudadanos que participaron, que hagamos un corredor con movilidad sostenible, con sentido de lugar y con integración ambiental.
Las tres cosas se están cumpliendo. No hay un corredor verde en Bogotá. No hay uno. Este va a ser el primero. Este va a ser el primero. ¿Qué pasa ahora? Que es la otra pregunta de Sara. ¿Qué pasa ahora? Pasa que ya veníamos en un mes de co-creación. Hoy, como nos comprometimos, estamos presentando la propuesta de diseño conceptual. La vamos a pulir con los ciudadanos a través de todas las herramientas de participación que tenemos, toda nuestra caja de herramientas, hasta el 14 de diciembre. Y el 14 de diciembre llegaremos al diseño conceptual definitivo. Con ese diseño conceptual, el IDU contratará definitivamente los estudios y diseños de todo el corredor, desde la 24 hasta la 200. En el primer trimestre del año entrante se cerrará esa contratación y le daremos hasta finales del año 2021 al contratista para que nos entregue los estudios y diseños definitivos para pasar a obra. ¿Cuándo empezará la obra? En el 2022. ¿Cuándo estará construido todo el corredor? En el finales del 2023, el primer tramo hasta la 40, a finales del 2000, a inicios del 2025, el segundo tramo de la 100 a la 200 y a mediados del 2025 o finales del 2025, el último tramo de la 40 a la 100. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora y lo que sigue. Y esto se va a integrar bien, el jueves les voy a contar cómo, se va a integrar muy bien con las siguientes fases de la red de metro de Bogotá que vamos a presentar con el Gobierno Nacional, pero el jueves les podemos explicar eso en detalle. Y ambas cosas, tanto el corredor verde séptima como las futuras fases del metro de Bogotá están financiadas y su financiación está asegurada, entre otras cosas, gracias al Consejo de Bogotá, que nos aprobó no solamente el cupo de endeudamiento con el que se cubren parte de estas inversiones. Tatiana Sanabria, de Canal Capital. Alcaldesa, buenos días. De acuerdo a las propuestas de los ciudadanos, pues se va a hacer una importante inversión en el tema de la ciclo-alameda. Hablemos acerca de la inversión puntual, de qué punto, a qué punto iría. Y de cierto modo, en los últimos meses siempre ha habido debate entre los conductores y los ciclistas por esos espacios que se están asignando. ¿Se podría decir que Bogotá entra en una nueva etapa en donde se va a priorizar el uso de la bicicleta? Sin duda. Bogotá ya entró. Lo que va a hacer es continuar. Bogotá lleva por lo menos 40 y pico de años desde cuando empezó la ciclovía. Desde 1974. Tomando medidas visionarias para su momento. En 1974 decidieron quitarle carriles a los carros para dárselos exclusivos a las bicicletas los domingos. A finales de los 90 empezamos a construir ciclocarriles exclusivos. Lo que pasa es que buena parte de ellos los hicimos compartiendo andén con ciclista. Pero en esa época, menos del 1% de los viajes se hacían en bicicleta. Hoy en día, el 13% de los viajes de Bogotá se hacen en bicicleta. Eso es, queridos amigos, el doble de los viajes que va a mover la primera línea del metro. Bueno, para que tengamos sentido de las proporciones, de qué tan intenso usamos hoy la bici. Y esa tendencia, por fortuna para Bogotá y para el planeta, va a seguir. De manera que con el Corredor Verde Séptima lo que estamos es consolidando un modelo de sostenibilidad, de movilidad sostenible del siglo XXI, un modelo que llevamos más de 40 años pasito a paso construyendo. Solo que el Corredor Verde Séptima será el más emblemático, más de 2 billones de pesos de inversión para hacerlo. Sobre el corredor habrá transporte para vehículo particular, por supuesto, pero el 87% de los viajes del Corredor Verde Séptima serán en movilidad limpia y sostenible, o porque son peatonales, o porque son en ciclocarril exclusivo. 24 kilómetros de ciclocarril va a haber desde la calle primera hasta la calle 200, exclusivos, segregados, iluminados, señalizados, porque hace parte de la multimodalidad del corredor, y también habrá transporte público limpio con duales eléctricos a lo largo del corredor. Entonces, sin duda, es el símbolo de la movilidad sostenible y de la Bogotá del siglo XXI, el Corredor Verde Séptimo. Daniel Arias, de RCN Radio.
Alcaldesa, buenos días. Cuando quedó en firme que ya la carrera séptima no iba a tener la troncal de Transmilenio y que se iba a hacer este corredor verde, se generaron diversas reacciones, sobre todo pues de rechazo, desde algunos sectores políticos, sobre todo aquellos que le hacen oposición a su gobierno. ¿Cómo les explica usted la conveniencia de este nuevo proyecto y de estas tres séptimas que se proponen en este diseño conceptual? Yo invito a los pocos, porque son pocos, son menos del 30% de los ciudadanos que todavía tienen, que todavía prefieren una troncal como la de la Caracas en la séptima. Pero nuestro gran desafío es convencerlos de que no solo en la séptima, sino también en otros corredores, es mucho mejor tener un corredor verde como el de la séptima que una troncal de Transmilenio como la de la Caracas. Ya en esa posición estamos de acuerdo el 70% de los bogotanos. Y yo estoy segura que con respeto, con paciencia, con argumentos, con evidencia, vamos a poder convencer a ese otro 30%. De ese otro 30% debo decir, se lo he escuchado a varios ciudadanos, concejales, concejalas, su real mayor preocupación es que se atienda debidamente la necesidad de viajes de transporte público masivo que hay desde el norte de la ciudad. Son ciudadanos y concejalas preocupados porque un ciudadano en El Codito, en Santa Cecilia, en Verbenal, en San Antonio Norte, sí tenga una opción de transporte público, masivo, rápido, limpio. Esa preocupación, que es la preocupación mayoritaria que los aleja de nuestra propuesta de Corredor Verde Séptima, tal vez porque hasta ahora no era muy claro cómo vamos a transportar a esos ciudadanos, queda, espero yo, perfectamente resuelta con esta propuesta. Un ciudadano en San Antonio Norte, yo quiero decirles que para mí esto no es teoría, yo viví en San Antonio Norte, yo sé qué es coger una buseta en la 187 para venir a estudiar en el Colegio Policarpa Salabarrieta detrás del Museo Nacional y demorarse 2 horas. Yo sé qué es eso, nadie me lo contó, así hice yo la primera parte de mi bachillerato. Y con los años, eso solo ha empeorado. Yo tal vez me demoraba 1 hora, ahora un ciudadano se puede demorar 1:45 en hacer ese recorrido. ¿Sí? Entonces, eso ha empeorado. Pero el Corredor Verde Séptima resuelve y resuelve bien ese problema. El Corredor Verde Séptima va a bajar a los ciudadanos de la parte alta de Usaquén en un cable 100% limpio, sostenible. Y los va a conectar con el Corredor Verde Séptima y con el Regiotram del Norte. Les va a dar no una, 2 opciones para llegar al centro en transporte público masivo y limpio. Doble opción. Y a partir de ahí, les va a reducir en un 60% el tiempo que se demoran del norte al centro. Porque va a haber o carril exclusivo dedicado para transporte público limpio, buses duales, eléctricos, que lo lleven hasta el centro, o va a haber Regiotram eléctrico que lo lleve por lo menos hasta la 100, donde se quedan 1/3 de los viajes. De manera que va a tener doble oportunidad. Pero si quiere arrancar en bicicleta, que hoy no tiene ciclocarril exclusivo hasta allá, puede arrancar en bicicleta. Puede arrancar en bicicleta en la 200 y llegar hasta la primera, sin desviarse del corredor. De manera que tiene triple oportunidad de transporte limpio, público, 2 masivo, 1 en carril bici para llegar desde el norte hasta el centro. Así que nosotros creemos que nuestra propuesta de Corredor Verde Séptima solventa bien, responde bien al desafío de movilizar a los ciudadanos humildes del norte en transporte público digno, limpio y oportuno. Y esa era tal vez la mayor preocupación de quienes defendían un Transmilenio como el de la Caracas en la séptima, que por supuesto fue derrotado en las urnas clarísimamente y no vamos a hacer. Guillermo Torres, de Emisora .5. Alcaldesa, muy buenos días. A algunos de nuestros oyentes se les preocupa, básicamente quienes van y vienen hacia el norte para sus quehaceres diarios, es el Museo del Chicó, donde hay entre 30 y 33 metros de ancho.
La propuesta en varias administraciones anteriores era de hacer algo subterráneo, luego un puente elevado, luego correr las paredes del museo. Simplemente no se llegó a ninguno de esos acuerdos. Esa es mi primera pregunta. La segunda, desde el centro de la capital del país hacia la calle 32 Sur, que también es la carrera séptima, ¿se tiene algún proyecto para la carrera séptima? Que pues también corresponde a lo que tiene que ver con el tema conceptual. Son mis dos preguntas. Muchas gracias. No sé si alcanzaste a llegar desde el principio de la presentación, pero claro que se propone. En la 32 con séptima, todo ese espacio será mayoritariamente peatonal. Habrá conexión de transporte público hasta el Museo Nacional. Habrá un cable que suba la gente del Museo Nacional hasta Monserrate de Guadalupe, la parte alta de Santa Fe, y la lleve hasta la primera estación del metro. De manera que hay doble opción, otra vez, triple opción, ciclorruta peatonal, el ciclocarril de duales eléctricos dedicado, más el cable para moverse por el centro. Eso en la parte del centro, en la 32 con séptima que me preguntas. Ahora, hacia la parte del sur, sobre el Museo del Chicó, igual. Todos los bienes patrimoniales, lo quiero decir con todas sus letras porque el diseño conceptual está hecho para eso. Todos los bienes patrimoniales sobre el corredor, el Parque Nacional o el Museo del Chicó, se van a preservar, a proteger, a integrar al corredor. No se van a afectar. Esa era una de las cosas que no nos gustaba a quienes nos opusimos al Transmilenio por la séptima, que se los llevaba por delante para hacer una troncal como la de la Caracas, ¿de verdad? ¿Para eso vamos a dañar el patrimonio arquitectónico de Bogotá, para hacer una troncal como la de la Caracas? Eso no tenía realmente ningún sentido. De manera que aquí garantizamos que los bienes patrimoniales sobre el corredor se protegen y se integran al corredor sin demolerlos. Diana Giraldo, CMI. Alcaldesa y todos los presentes, buenos días. Alcaldesa, usted ha dicho que este proyecto costará un poco más. ¿Cuánto es el valor total de la obra? Lo otro que quiero preguntarle es, ¿cuáles son los tramos peatonales? ¿En dónde no habrá vehículos particulares? ¿Y cómo se desviará ese tráfico a otras vías si simultáneamente estarán las obras del metro? Uh-huh. Y la otra es, ¿cuál será finalmente el medio de transporte para el corredor verde? Usted mencionó tranvías, buses eléctricos, pero finalmente, ¿cuándo se decide cuál será el medio de transporte? Ok, entonces… El corredor es por definición multimodal. Esa es una de las condiciones que nos puso tanto la ciudadanía como el Consejo. No depende de un solo modo de transporte. Todo el corredor es multimodal. La mitad del espacio del corredor está para peatones, o bien para pasar o bien para estar. Es decir, andenes de calidad, arborizados, iluminados, seguros, y 16 nuevas plazas alamedas para estar, para tomar café, para leer, para comprar, para disfrutar de un espectáculo cultural. A lo largo de todo el corredor hay espacio para los vehículos particulares y los carros, a lo largo de todo el corredor. Solo que ese espacio es más amplio, donde hay más viajes, de la 100 a la 200, es un poco más segregado, de la 100 a la 40, y queda segregado a un solo carril de servicio entre la 40 y la 24. Yo quiero recordar que hoy hasta la 24 no hay carro sobre la séptima. O sea, ya lo sacaron 100%. 100%. El corredor verde séptima se va a construir en paralelo, y ese es un gran desafío, por supuesto, en paralelo a la primera línea del metro. Por lo cual, el plan de manejo de tráfico y desvío de tráfico del corredor verde séptima y de la primera línea del metro se tienen que integrar, y eso lo va a hacer aquí nuestra Secretaría de Movilidad. Porque obviamente hacer estas dos obras en paralelo implica reorganizar el tráfico en diferentes sentidos por esas dos obras, pero eso lo aprobará y lo anunciará en su momento la Secretaría de Movilidad. Pero somos perfectamente conscientes de que ese va a ser un desafío durante varios años, en particular entre el 22 y el 25, cuando van a estar en obra ambas obras. Ahora, nuestra apuesta realmente es que el 22 al 24, cuando se construye el grueso, casi el 90% del corredor, el 80% del corredor queda listo, construido entre el 22 y el 24. En esos dos años, la primera obra del metro no viene en el centro, viene subiendo.
viene subiendo desde el patio taller por la primero de mayo, estará llegando al centro para ese momento. Recuerden ustedes que el corredor verde séptima se termina en el 25, mientras que la primera línea del metro se termina en el 27. Entonces, obviamente vamos a compaginar las dos obras para que se complementen y no para que compitan en obra al mismo tiempo sobre el mismo tramo del corredor. Eso está perfectamente planeado. Entonces, habrá espacio peatonal, había ciclocarril segregado todo el tiempo, habrá espacio para vehículos particulares y habrá duales eléctricos a lo largo del corredor. Tenemos 2 billones de pesos presupuestados. ¿Qué va a costar más? El cable del centro. El cable del centro no estaba previsto en ningún diseño anterior, es la primera vez que lo proponemos, y obviamente ese será un costo adicional sobre el tramo del centro, que tendremos que buscar los recursos adicionales. Pero el corredor verde séptima como tal tiene su presupuesto estimado en 2 billones de pesos y están asegurados. Carlos Díaz, de Capital Radio. Alcaldesa, buenos días. Dos preguntas. La primera, los mayores trancones son provocados por ese corredor por el elevado número de semáforos. ¿Cómo se mejoraría esta situación con la construcción del tramo? Y otra pregunta tiene que ver con el cable. Se propuso directamente este cable para el centro. ¿Cómo va a ser este diseño? ¿Cómo se va a hacer este cable? Y si se tiene otro cable propuesto, como se había propuesto inicialmente para la zona de Usaquén. Sí. En la propuesta de diseño conceptual que estamos presentando hoy, el corredor verde séptima incorpora 2 cables. Uno en Usaquén, hacia el final del corredor en el norte o al inicio, como uno lo quiera ver, y otro en el centro. Entonces incorpora 2 cables aéreos. Uno en Usaquén, para que la gente de la zona parte alta popular de Usaquén baje a conectarse con el corredor verde séptima y con el Regiotram del norte. Y en el centro, para que la gente de las zonas populares altas de Candelaria y Santa Fe se conecten a través de cable para bajar o bien a la estación del Museo del Oro o bien a la primera línea del metro sobre el Voto Nacional, al otro lado, pasando por Monserrat, etcétera, como ya lo expliqué. ¿Qué más me preguntas? Los semáforos, sí, tienes razón. Expliqué, y este es un desafío que hemos tenido, todas las propuestas que hemos hecho sobre la séptima, todas. 4 semáforos disminuyen casi a la mitad la velocidad sobre la séptima. El de la 94, el de la 92, el de la 85 y el de la 72, sobre todo los 3 primeros, 94, 92, 85. La propuesta aquí, como se preveía en la propuesta anterior, es tratar de eliminar 3 de esos 4 eliminarlos. Vamos a ver si es posible optimizar y eliminar los 4, pero eso implicará un desafío adicional en los estudios y diseños definitivos que contrate el IDU. Pero mínimo eliminaremos 3 de los 4 semáforos que reducen a la mitad la velocidad vehicular sobre la séptima, y en todo caso el diseño optimiza los tiempos de viaje tanto en bicicleta como peatonal como en transporte público. Fabio Cruz, de Construyendo Ciudad. De Emisora 0.5, alcaldesa, buenos días y presentes de la tropa social, alcaldesa, de la tropa periodística. Generación de empleo al hablar de todo este corredor de las Alamedas, eso es lo primero, alcaldesa. Una problemática en la capital es el tema de vendedores informales, cómo se irá a ir manejando también este tema. El tercero, en Bogotá tenemos, a propósito de lo que hablaban hace un instante de los semáforos, en la carrera décima con calle 11, frente al Hotel Tequendama, y aquí frente a la Javeriana, alcaldesa, tenemos pasos subterráneos para los ciudadanos, ¿cierto? Para mirar el tema de semáforos, ¿se podría mejorar dentro de lo que se está presentando? Y lo cuarto, que es quizás lo más elemental, ¿cómo se blindará todo este proceso para que al final lo que se esté planteando se pueda realizar? Gracias, alcaldesa. A ver, todo el tema de semáforos es un desafío grande, ya lo expliqué, en el norte hacia el sur del corredor, o sea, de la 72 en adelante el tema de semáforos es un poco menor. Sin embargo, todos vamos a tratar de optimizarlos. La principal razón por la que estamos escogiendo la opción de duales eléctricos como modo de transporte público sobre el corredor en vez de tranvía es porque el tranvía bloquea las intersecciones, y en ese sentido pues divide la ciudad prácticamente en 2 pedazos. O sea, usted o se queda abajo de la séptima o se queda arriba, pero cruzar sería muy difícil y en algunos casos casi imposible. De manera que vamos a optimizar los semáforos a lo largo de todo el corredor.
esperamos, esta es una inversión de 2 billones de pesos, esperamos generar solo con el Corredor Verde Séptima 35 mil empleos entre directos e indirectos en la construcción del corredor. Ahora, ya en la operación, 16 nuevas plazas alamedas, más 5 que hay, en total 21, nos deben dar espacio suficiente para nuevas actividades comerciales que podamos organizar sobre el corredor. Cafés, tiendas de artesanías, etcétera, que por supuesto organizaremos para que se puedan prestar de manera organizada. Pero esos ya serán empleos permanentes, no fruto de la obra, sino permanentes a lo largo del corredor. ¿Y cómo se blindará también todo este proceso, alcaldesa? ¿Cómo sé qué? Pues está perfectamente vigilado por la ciudadanía. Nosotros, sobre decir, esta es nuestra joya de la corona de esta administración, así que vamos a meterle todo el empuje. La veeduría distrital, así como tiene una veeduría especial sobre metro, tendrá una sobre Corredor Verde Séptima, y por supuesto los organismos de control y el consejo, estoy segura, estarán muy atentos a cómo ejecutamos esta obra. Steven Palacios, de Vía Pública Colmundo. Alcaldesa, buenos días. Tengo 3 inquietudes. La primera, ¿cuál va a ser la cantidad de personas, cuál va a ser ese máximo que va a transportar este corredor verde por la carrera séptima? La segunda, ¿bajo qué criterio se le va a consultar a la ciudadanía? ¿Cuál va a ser ese criterio para que las personas aprueben este diseño conceptual? Y la tercera, ¿qué va a pasar con los medios de transporte alternativos, los provisionales, los que vienen trabajando por la carrera séptima? ¿Y se va a implementar un modelo ecológico de transporte en este corredor? Sin duda, todo el transporte público del corredor será limpio, todo el transporte público del corredor será limpio. No solo en este corredor, sino en toda la ciudad, es meta de este cuatrenio reemplazar el SITP provisional por flota, ojalá preferiblemente eléctrica, en toda la ciudad, no solo en este corredor, sino en toda la ciudad. Eso es parte del proyecto de movilidad de este cuatrenio, está en nuestro plan de desarrollo. De hecho, la licitación que nos permite sustituir SITP provisional por flota limpia está en curso en este momento y esperamos adjudicarla a finales de este año, de manera que eso ya se está haciendo, insisto, no solo para este corredor, sino para todo el corredor. La participación es decisoria, la participación como ha sido hasta ahora, es influyente y es decisoria, no solamente consultiva. Nosotros tenemos diferentes herramientas para poder consultar la opinión, pero incluso si tuviéramos que someter a votación, podemos hacerlo a través de Votec del IDEPAC. De manera que esta es una forma de participación ciudadana que ha sido amplia, más de 50 mil personas hasta ahora, ha sido influyente y decisoria, y así seguirá siendo hasta el 14 de diciembre, cuando terminemos el proceso de co-creación. Ahora, ahí no se acaba la participación, ahí se acaba la fase de co-creación del diseño conceptual, pero a lo largo de todas las fases, la de contratación, la de construcción y la de puesta en marcha del corredor, habrá co-creación y participación ciudadana. ¿Y la capacidad de personas que va a transportar en este corredor? Ese estudio, que son los estudios de origen y destino y de demanda sobre el corredor, con base en ellos hemos hecho el diseño. Nosotros hoy estimamos, por cifras de nuestra Secretaría de Movilidad, que en el norte se originan y se hacen más o menos 19 mil viajes en promedio día, mientras que entre la 100 y el centro se hacen en promedio 11 mil viajes promedio día en transporte público. De manera que lo que hemos hecho es diseñar el corredor para asegurar que tenemos la oferta de transporte público limpio necesaria para movilizar esos viajes. Angie Camacho, Noticias Caracol. Alcaldesa, buenos días y a los presentes. Tengo varias preguntas, les ruego me ayuden a contestarlas todas. La primera es, ¿cuál va a ser el diseño de las estaciones de Transmilenio? ¿Cómo se van a armonizar con este corredor verde? ¿Ustedes tienen el dato estimado de si este corredor le va a dar prioridad al peatón y no al vehículo? ¿Cuántos peatones, cuántos vehículos dejan de salir? Eso significa cuántos viajes día. ¿Qué va a pasar con los predios que ya se adquirieron? ¿Qué se va a hacer? En caso, los usaron de 400, 500 mil millones de pesos para el cable que no están contemplados. ¿De dónde va a salir posiblemente una valorización? No sé, por ahora no sabría darte una respuesta
apenas vamos a hacer la etapa. Lo que sí vamos a poner ya con recursos ordinarios del IDU es la contratación de la factibilidad, de los estudios de factibilidad de ese cable. Y esos estudios, de hecho, son los que nos van a decir cuánto vale en total el cable, y ahí veríamos qué esquema de financiación hacemos para conseguirlo. Todos los predios, lo he dicho una y otra vez, lo vuelvo a reiterar, el 100% de los predios que ya se compraron o que están en trámite de compra, los vamos a usar. No se va a perder un centavo, ni de los predios, ni de los estudios que se han hecho para la propuesta anterior. El 100% de los estudios, el 100% de los predios, los incorporamos en la propuesta que hoy presentamos del Corredor Verde Séptima. El corredor como tal, como te digo, tiene un estimado de 2 billones de pesos. Y el diseño asegura que los viajes que se hacen en el corredor, se van a poder hacer en la multimodalidad que prevé el diseño. Esperamos que buena parte de los viajes que se hacen hoy en carro particular se podrán hacer en los eléctricos duales que ofrece el sistema. Otra parte se podrá hacer en el Regiotram del Norte, que en su momento también presentaremos. Otra parte se hará en bicicleta, es decir, algunos de esos viajes se van a redistribuir a otros modos, ¿sí? O en todo caso, al reorganizar todo el esquema de movilidad del borde nororiental, habrá también otras alternativas para quienes quieran hacerlo en vehículo particular. Pero el número de viajes que se hacen hoy, aseguramos que la multimodalidad del corredor puede transportar el número de viajes que se hacen hoy y el crecimiento potencial que van a ir teniendo esos viajes a lo largo del tiempo. El diseño típico, aquí presentamos un diseño conceptual. No hay Transmilenio como lo conocemos hoy sobre la séptima. No hay y no habrá. En nada, ni en la troncal, ni en las estaciones, ni en los vehículos, no será un Transmilenio como el que había en la Caracas en la séptima. Eso fue el acuerdo fundamental que decidimos en las urnas el año pasado y que aquí estamos reflejando. De manera que habrá otro tipo de estaciones. Aquí presenté algunos de los diseños. Serán separadas, serán abiertas, serán visibles al lado y lado, serán verdes, serán completamente distintas a cualquier cosa que hayamos visto hasta hoy. Hoy hemos presentado algunos de los diseños conceptuales, pero exactamente el tipo de diseño, material, etcétera, es el que va a contratar el IDU y el que podremos ver a finales del año entrante. Aquí yo mostré una, pero no sé si nos podemos devolver como para mostrarte alguna. Todo esto además se lo entregamos, si ustedes lo quieren mostrar en sus... A ver. Pero sí, van a ser abiertas, van a ser en distinto sentido, no van a ser únicas, no van a ser en el centro, no va a ser nada como es hoy. No hay nada, es que es difícil que se lo imagine porque como no existe en Bogotá eso. Aquí hay una, por ejemplo, aquí hay una idea, como para que te des una idea de qué estamos pensando. Hay varias imágenes así, pero yo entiendo, por eso es un diseño conceptual. Por eso es un diseño conceptual. Es difícil que se lo imagine porque es que no hay nada así en Bogotá. Acá hay otra, por ejemplo. Acá hay otra. Es total, o sea, no hay algo así en Bogotá hoy. No es como nada que hayamos visto hasta hoy en Bogotá. Claro, tiene que ser como un paradero porque es donde se sube y se baja gente. Claro, la gente tiene que pagar para ingresar, obviamente. La gente tiene que pagar para ingresar. Por ejemplo, aquí hay un diseño que puede ser con torniquetes. Aquí, a veces los torniquetes están en la plaza de acceso que da la estación. Depende de cada punto. Francisco Luis Robles del Noticiero Bogotá, MPM, RCN Radio. Alcaldesa, buenos días para usted y para los presentes. Una sola pregunta, ¿ya tiene la totalidad de los predios comprados o va a ser necesario comprar nuevos predios por alguna alameda específica, en alguno de los tramos de esos tres de la carrera séptima? No prevemos comprar predios adicionales por ahora
a los que se prevían y ya habían sido comprados por el IDU para el proyecto anterior. Aún del proyecto anterior no hemos terminado de comprar el 100% de los predios, hemos comprado como más de la mitad y otra parte está en proceso de compra en este momento. Pero terminaremos de comprar el 100% de los predios que estaban previstos en el proyecto anterior, para que no se pierda un solo peso en los predios que estaban previstos. Por ahora no estimamos comprar predios adicionales a los del proyecto anterior. La última pregunta la hace Joana Luchini de City TV. Alcaldesa, muy buenos días. Pues teniendo en cuenta las dudas que tenemos, ¿cómo va a ser ese sistema de pago? Si se va a conectar, por ejemplo, la misma tarjeta que se utiliza para el SITP, para el Transmilenio, si va a ser como un sistema integral. Y adicional a eso, pues si bien se reduce notablemente pues, los carriles para los vehículos, ¿se tiene algún plan de choque en otras vías de la ciudad, teniendo en cuenta que probablemente pues otras vías se van a congestionar aún más? Esos viajes se van a hacer en metro, en los buses duales eléctricos, en bicicleta, en regiotram. Los viajes no se van a dejar de hacer. Lo que va a pasar, como pasa en todas las ciudades bien hechas, es que los viajes migran hacia transporte público de calidad e integrado, que le da un sistema integrado de transporte. Claro que Bogotá tendrá que tener, como cualquier otra ciudad del mundo, una tarjeta con la que usted paga y se sube de manera integrada, o al dual eléctrico sobre la séptima, o al regiotram, o al metro, y ese sistema está interconectado. Y si usted quiere bajarse en una estación y en un trayecto corto, usar su propia bicicleta o el sistema de bicicletas públicas de la ciudad, lo va a poder hacer. Yo entiendo que eso nos cuesta un poquito de trabajo porque como llegamos al siglo XXI con una ciudad tan mal hecha, ¿no? Entonces nos cuesta un poquito de trabajo pensar que eso es posible y que por lo tanto la gente cada vez usa menos porque es menos eficiente, más problemático, más contaminante el transporte privado en carro. Pero lo que ocurre en las ciudades bien hechas, que es como va a quedar Bogotá en los próximos 15 años, que nos vamos a demorar haciendo todo esto, los regiotrams, la fase 1, la fase 2 del metro, todos nos vamos a demorar 15 años haciéndolo, pero Bogotá de verdad va a actualizarse en 15 años lo que no ha hecho en 100 años. Tarde, pero lo vamos a hacer. Razón por la cual nos va a quedar un sistema de transporte público, multimodal, sostenible, del siglo XXI e integrado, que es como hemos debido hacer esto pues hace muchos años, pero más vale tarde que nunca. Muchas gracias a todos. Bienvenidos al Corredor Verde Séptima. Gracias, alcaldesa. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este encuentro. Los invitamos a consultar la página septimaverde.gov.co, donde encontrarán el cronograma de actividades de la segunda fase del proceso participativo. Hasta una próxima oportunidad. Bendiga.